glorioso día, estimados compatriotas, camaradas. Os doy la bienvenida a la nave. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Cesis? No sé de qué me hablas. ¿Qué es eso de Bort del Valle de Boreal? I don't know what you're talking about, bro. ¿Qué americano sonaba eso? Y acabas de pasar, Satina. No sé cómo no te has coscado. ¿Quieres dejar de pegar a la gente? De verdad te lo pido, por Dios. Por Dios, Igmund, deja de... Ah, Dark Souls. Es que no he jugado al Dark Souls. Anyway, McKay. Tenemos hoy... Juegos. Sí, juegos. Iba a decir Nightmare. No sé por qué. Tenemos hoy Crónicas del Oeste. Vamos a continuar la historia de nuestro buen amado... Aunque algunos piensan que es un dibujo animado. Pero me hace gracia, porque sí que es cierto que ahora que lo decís... ¿Qué me pasa esto? Ah, tiene un toque un poco... un poco cartoon el personaje. Tan tan. Mira que estamos. Rol presidio con una libertad absoluta. Elemental Club Argentum. ¡Let's go! Mapachiona Clock. A mí me apachionaba Zalamero. ¡Hasta que lo mataste! ¡Te lo cargaste! Se quedó topocho. Mopocho. No, estoy intentando hacer un chiste, pero no. Te paso meme zamero para que estés triste. A ver, sorpréndeme. Bueno, no sé si puedes pasar por aquí enlaces. Creo que lo deshabilité. Que no le he pegado. Digo que no me ha visto. Pues no te la comas. Por Discord. A ver, por Discord. Por cierto, ya que estamos aquí, bueno, no sé si hay gente que lo ha visto o no. Pero quiero enseñaros. Quiero enseñaros el cartel que ha hecho la señorita Leonie, que anuncia el... lo de... lo de la ceremonia inaugural de la Liga de los Mapaches Exploradores. A ver, dejadme que os lo pueda enseñar bien. Monitor principal. ¡Tarán! ¡Ah, que es bonito! Liga de los Mapaches Exploradores. Inauguración y jornada de reclutamiento este viernes 7 de octubre del... 1899 a las 10:30 en Strawberry. ¡Mapachona! Me encanta, lo ha hecho muy bien. Leonie siempre hace carteles muy bonitos. Tengo miedo de mostrar, a ver, quiero ver esto. Que lo vea todo el mundo. Le das un final a la historia de Zalamero y a la gente le gusta. Se organiza una ceremonia y la gente dice cosas bonitas. Algo hace clic y te das cuenta de que Zalamero ha muerto. ¡No! ¡No, Zalamero! ¡Dinsai! ¡No! ¡No! Bueno. No, qué malo eres, por Dios. ¿Por qué estropeas mi felicidad, ¿Te divierte? ¿Te divierte, Dinsai? Mi tristeza, mi agonía, mi sufrimiento, mi dolor. Si es que aquí ya la gente no respeta. Oye, por cierto, noto muy alto el sonido de... Deben ser cosas mías. Sí, viva el drama. Viva el drama y la ley, viva... No sé qué hago aquí. Abrigo. Gafas. Ropa. Te voy a enseñar en exclusiva por Discord una cosa que están haciendo para la Liga de Smapaches. Espero que te guste. No lo enseñes, es un súper secreto. Perfecto, no lo voy a enseñar. Nigmun, ¡estás aquí! ¡Ja! Bueno, ¿me has oído? ¿Eh? Igmund, ¿me oyes? Sí. ¿Pero me has oído cuando he salido de la puerta o no? ¡Diantres! ¿Qué has dicho exactamente? ¡Cierra la puerta! ¿Cierra tú, güey? ¡Que no puedo yo! ¡Ciérrala tú desde ahí! Sí. ¿Cómo? ¡Pues empujando la puerta, Igmund! Pero si está para tu lado. No, no está para mi lado. No, 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 tú tienes que salir fuera. A ver. ¡Ja! Eso había hecho. ¿Serio? Ah...
Buena tarde, ¿verdad? Pues he visto, pone que está en venta. ¿El qué? El taller. ¿Cómo? Míralo. En venta, me cago en todos mis muertos a caballo. ¡No! ¡No! Igual que tal la verá, llevo un mes sin asomar, tiene que. Seguramente. ¡No! ¡No, no! ¡Ya han quitado la propiedad! ¡No puedo! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡No, no, 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 no! ¿Qué voy a hacer? Me cago. Pues comprar el taller tú. Una cosa me ocurre. Y se murió. Todos son gastos a mi alrededor. Lo que me faltaba. Ya estoy pagando por dos casas y ahora voy a tener que pagar para poder trabajar aquí. Ya. No, no me había fijado. Un poco putada. Creo que se ha muerto. No, no, estoy asumiendo la nueva realidad. Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Gastarme 150 dólares? Pues creo que no te queda de otra, porque el de Blackwater cuesta lo mismo. Ya lo sé. Listo, envía una pequeña alegría mientras asumes la realidad, gracias, Inside. Hostia, ahora que lo pienso. No creo. ¡Oh! Que con el embargo del banco hayan cogido las cosas del almacén. I like it, Inside. Lo he matado. ¡Dios mío! ¡Todo lo que tenía! Lo he matado. Ya está, lo he matado. ¡Todo lo que tenía! ¡No, no, 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 no! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡No! Pues eso tiene un problema. ¿Tenías cosas tuyas ahí dentro, aparte de materiales? Sí, tenía un montón de cosas, comida y... A ver, tal vez aún esté el material, simplemente yo tengo que comprarlo y ya está. 150 dólares, es que me voy a pegar un tiro. Trataré de contactar con el señor Talavera. Vale. Report, saludos. Me acabo de conectar y he visto que el taller está en venta. Imagino que es porque Talavera no ha hecho los pagos, ¿no? Significa... Significa que he perdido todo lo que tenía. Creo que las cosas siguen ahí. Claro, no puedes acceder a ellas hasta que compres el sitio. Me cago en todo, voy a tener que comprar. Pero es que ahora no lo... Ahora estoy con un dilema. Porque en principio no querían mover el roleplay a Blackwater. Digo, si no está, pues le pides por reporte que el último stream está guardado. Supongo, sí. Lo que tienes. O lo compras tú o hablar con Jenny. A ver, voy a ir a hablar con Jenny ahora mismo para ahogar mis penas. Básicamente para Jenny. Todo mal, nada bien. Cada día que pasa me acerco más a mi fin. Ay. Bueno, espera, que ya esto no está... Esto no es mío. A ver, porque yo creo que por todo el tema de la guerra, por el discurso de ayer, me dio la sensación como que tienen la intención de moverlo todo a Blackwater. Creo. Creo. Además que la gente se quejaba de que había mucha gente por San Denis. Entonces me daba la sensación de que a lo mejor todo el roleplay o parte del roleplay lo quieren disgregar y quieren, no sé, meter, potenciarlo un poco en Blackwater. Es lo que yo opino. Parte puede, pero todo no. Habrá que ver.
Habrá que ver. Habrá que ver. Pues... En fin. Hasta que pueda arreglar esta situación, ya veré. Con lo de la liga es Ya. para... ¿Qué? Si no tienes una comida encima, me dices, te dejo algo. Ya. Bueno, a ver, tengo dinero, pero lo estaba ahorrando para pagos y demás. Y ahora era, esto era lo último que me faltaba, gastarme dinero en No. comprar. Muteo que he entrado y estoy live. Qué Ok. joder. Ay. Uy, había una caja. Sí, lo nota. A lo mejor podría pedir mover el taller a una de las fábricas eléctricas. Vamos a inspeccionar ese sitio. O al labo. Ah, no, el laboratorio me que pilla muy lejos. Es que si tuviera el globo, todo se solucionaría. ¡Oh! O si fueras caballo. Y Como si fuera idea. caballo. Vamos, Sigmund. Eso, vuelvo otra vez a mi vida en los trenes. Tampoco sería mala idea. El problema es que siempre es dar una vuelta larguísima. Seguimos con el plan de ayer. Si veo un puto niño, no lo arroyo, ¿no? Sí. ¿Han habido más problemas con los niñatos? Que yo sepa, ¿no? Aunque me he despertado hace 10 minutos, que tampoco sé decirte. Bueno, sabemos que uno de ellos fue la niña. Y soy una puta niña ahí, ¿eh? ¿Qué niña? ¿De quién hablas? Me dijo, no sé qué me dijo. Ah, el carro ahí de puta madre. ¿Quién ha dejado ahí un carro? No sé, pero se ha dado gusto. Ah, por cierto, está la McFly. Pues ¡Saludos! míralo. ¡McFly! Buenas. ¡Gloriosa prosperidad! Una pregunta, McFly. Dígame. ¿Recibiste al final los planos de la pistola que creé? Sí, los tengo. Ah, ¿tenéis pensado hacerlos, crear el arma? Que tengo que hablar con Kisman porque igual y pronto de poco tiempo a lo mejor me voy a Nueva York. ¿Qué dices? ¿Para siempre? Sí. Vamos a ver, para siempre no, unas vacaciones. Ah, vaya. Claro. Pues tengo que hablarlo con Kisman a ver cómo Hombre, queda si no eso. logra encontrar. Por cierto, McFly, ¿has visto el cartel que hemos puesto sobre la ceremonia de inauguración de la Liga de Exploradores? Sí, lo he visto, me comentó sobre ello ayer en Mado. Ah, sí, por si te quieres venir y poner ahí una paradita, serás más que bienvenida. Si tuviera tiempo, le diría que si no, me pasa que ahora mismo estoy muy liada con esto de la armería, Nala y problemas así. Ya veo, lo lamento. Por Bueno. cierto, ¿la habéis visto a Nala o a Samantha? Bueno, Emily. No. Ni siquiera sé quiénes son, pero... O ahora no me acuerdo. Vale, pues nada. En fin. Nada, tengan un buen día. Que vaya bien, McFly. Eso, a lo mejor me iría, porque esa zona es un tanto peligrosa. Si pudiera encontrar otro sitio donde poner mi forja, una forja, una de las fábricas que hay ahí alrededor, donde también pudiera inventar. Ahora que lo pienso. El doctor me dijo una vez que a lo Mira, yo mejor me estoy pongo. en él. ¡Oh! ¡La luz de mi vida! Hola, chicos. Jenny, ay. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mal, no, horrible, fatal. ¿Qué Fantasma Laura. pasa? ¿Qué pasa? Nada. Que nos ha, me han quitado, bueno, el taller que ya no es ¿Cómo? nuestro. ¿Cómo? Sí, alguien ha puesto el cartel en venta. Parece ser que seguramente el señor Talavera, como hace tiempo que no está, no habrá hecho los pagos. Y pues nada, que ya no hay taller. No hay Ay, nada. no. Sí. ¡Ah! Entonces tus cosas. Sí. ¡Ah! Ay, Dios. Me queda algo Ay, de Dios. comer. Pues
los que planeas hacer. Bueno, para recuperarlos habría que comprar el taller, ¿no? Espero que Washi, bueno, desde el ayuntamiento a la administración me puedan ayudar un poco, la verdad, a solventar este problema. Si no, recuerdo una vez que el doctor jubilado, ¿se acuerda de él? El doctor Dele, me comentó acerca de que me pudiera pasar un día, porque a lo mejor el ayuntamiento me podía ayudar con un sitio de experimentos y demás. A lo mejor podría trasladar mi taller hacia allá y poder gestionarlo todo desde hacia allá, pero tendría que hablar con... Tengo que encontrar al doctor. De hecho, Joseito, ya, estás por aquí. Y también a ver si te solucionan. Sí, el problema para que puedas recogerlo todo, que si no. Sí, no, es que. Uf, me pego un tiro ahora mismo. Es el sitio que me enseñaste el otro día. ¿Cuál? El laboratorio abandonado. No sé si se referían a ese laboratorio, ese magnífico edificio, o a otro lugar. Cualquier. A ver, el edificio te pega mucho, eso es verdad, pero gracias. Ya me dirás cómo planeas ir y venir de aquí para allá sin un caballo. Seguramente en ese caso extremo me compraría un carro. Me sirve. Además que ahí podría almacenar cosas. Seguramente me compraría el bidón de metal. ¿El bidón de metal? Bueno, el bidón, el que es un tanque. Vale, ya me suena de cuál es. Vale. Vale, bueno, pero por el momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a ver si...? Lo reviento. ¡Niño! No. ¡Que huye, que huye! ¡Cómetelo! Maldito mocoso. Y dale, me has visto cara a cara y vale, cabrón. No, no, cálmate ahí. Dirige tu rabia contra el mocoso niñato, ¿de acuerdo? Es verdad. Por cierto, exactamente. ¿Cómo está tu familia? Pues por el momento bien, solo he visto a Jim y nada, me ha comentado que al final no pasó nada ayer, así que básicamente pasé el día fuera de la ciudad para nada, así que... Para nada. No, es que estar conmigo que no fue para nada. Por Dios, ¿cómo sacas la...? ¡Hijo, qué malo eres! Levántate de ahí, Ana. Dios, qué exagerado he sido. Eso era un caracol. Ay, de verdad, ¿cómo malinterpretas las cosas? Pareces una mujer. No sé, que te hayas tragado la caracola, era una bosca. Jenny, soy inglés. Los ingleses somos un tanto dramáticos. Pero, ella también, eso es verdad. Por nuestras, iba a decir por nuestra sangre, pero no, por nuestro pueblo pisó Shakespeare. No sé. Es otra cosa, que ahí sí ibas a correr, pero no sabes cómo. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que pisó los vikingos, pese a que vas a decir, mira, ahí sí ibas a correr. ¿Qué iba a pisar Shakespeare los vikingos, por el amor de Dios? No, los ingleses. No, los ingleses no. Bueno, me callo. Sí, ¡El niño está ahí! ¿Cuál? ¡Lo como! Como dicen ahí. ¡Qué malo eres! Es un niñato, ¿no? Hostia, pero joder con el niño, es más largo que tiene en pan. Digmund está reaccionando igual que el tío Morgan. No, es que, maldita sea, va cerca del banco. Yo pensaba ir allí. ¿Pero ese niño es de los que te hicieron algo? No me quiero acercar. Me suena, pero no sé si... No creo que tenga cojones hacerte algo estando yo delante. Y estando yo también. A ver, no. Lo intenté, amor, lo siento. No te preocupes. ¿Te crees que yo intimido algo con el mío? Hombre, es mucho más largo que el mío. Ahora sí. ¿De dónde lo sacas? Sí, yo también me pregunto de dónde has sacado eso exactamente. Prefiero no preguntar. ¿Para qué pregunto? Estaba dentro del abrigo. ¡Muy buenas! ¡Hombre, señor Curry! Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué lleva ahí? Eso es un lobo. ¿Para hacer salchichas con él? No, voy a tirarlo por ahí. ¿Vaya a venderlo a Rhodes? Que se puede vender el robot. Sí. Coge usted con el cuchillo, lo pelleja, y igual le dan yo hora y medio por cuchillo. La piel.
Yo y me deben una lámpara. Sí, hay unos cuantos problemas con eso para ahora mismo, la verdad. ¿Qué? Me han quitado el taller. Hay taller, pero no es de Nair. ¿Me está diciendo que me ha estafado una lámpara? No, en absoluto. Corre, el caballo. Mejor me supe. Corre, corre, espera, espera. A ver si... A ver si es que... Si ¡corre! Hay tanta emergencia... Dime. ¿Puedo pagar la mitad el taller con Nigel? O sea, a lo mejor no le... ¿Cuánto costaba? 150. Pues pagamos mitad, mitad, y al menos así no le cuesta tanto... Vaya. ...recuperar el taller. Así no está gracioso, Nigel. Ya. Yo lo siento. Puedo apostar algo también. A ver, haya calma. Primero tengo que ver... Si me sale, bueno, claro, si puedo transportar todos los materiales que había ahí de un sitio a otro. Y si voy a hacer, porque si ese va a ser el taller al final, porque esa es una zona un tanto peligrosa que... Peligrosa, sí, por ahí no se acercan los niños, yo no he visto ningún niño. Ah, nunca, pues a lo mejor no es tan peligrosa. Justo no. Luego también me debería pasar por el ayuntamiento porque el doctor me dijo que me pasase. ¿Qué problema hay con unos niños? ¿Qué van a hacer unos niños? Pues digamos que han estado dando un tanto por culo estas semanas. Oh, vaya por Dios. ¿Tirando piedras a escaparates? No, ojalá. No, ojalá. Ojalá, ojalá. Tirando ojalá. Ladrillos, no me digan más. Son ladrillos. No, no, señor Curry, no. Entre atracando a la gente por la calle, disparando a la gente en los callejones... Vaya por Dios. A mí me dispararon hace un par de días. Es verdad, y eso, también es verdad. Me asaltaron la taberna y se echaron todas que... sus heces por toda la barra. Por oh, Dios, cierto, oh, Dios está... mío. Sí, fue muy desagradable. Yo ya le he dicho, burro, yo como de un puto niño le voy a meter una patada en la cabeza. Bueno, tampoco el plan de la violencia soluciona la violencia, creo yo. Ya, pero es que, verá, le explico, burro, ¿sabes qué es lo que está pasando? A mí, según lo que me han dicho, a mí al menos. Por lo visto, los seres los cogen y como son críos, pues lo acaban soltando. Bueno, pero ¿no deberíamos atajar el problema de esos niños? ¿Por qué pues se comportan así? ¿Por simple diversión o hay algún tipo de factor detrás el cual le empuja a actuar de esa manera? La verdad es que no lo sabemos. Sé que uno de ellos amenazaron a los médicos pidiéndoles morfina. No, sí, yo sé que uno de ellos es un drogadicto, la de la morfina. Sé que el asalto a la taberna, según ellos, fue algo personal contra el dueño y... Si Cody no ha hecho nada a nadie, por Dios. No, sí, lo sé. Ya, no me lo tienes que contar a mí. Pero... Y la mayoría de los atracos es para... Bueno, para subsistirse, me imagino. Que creo que en este condado no permiten que los menores de 16 años trabajen, por lo que escuché. Así que no pueden trabajar. Pues entonces deberíamos hablar con el gobernador y que cree algún tipo de programa para esos niños. Ahora con todo el tema de la guerra en New Asti, no sé si tendrá mucho tiempo para ocuparse de esto. Bueno, se les podría entrenar de mensajeros, por ejemplo. O carne de cañón. No, eso, me voy a callar. Y si sea un flechazo de un mapache, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? No, pero bueno, en fin, mensajero en terreno aliado, no en terreno hostil. No me quite la opción, corre. Pero es que, ¿cuál es la otra solución? ¿Ahorcar niños? ¿Hemos llegado a ese extremo? Oh, hombre, teniendo en cuenta que casi matan varias veces a varias personas, pues bueno. No he sido nunca muy fan de... Ojo por ojo, diente por diente, señor Oso. Sí, yo tampoco, pero es que hay unas situaciones que... El problema es llegar a la situación. Si la atajásemos con tiempo, quizá no llegaríamos a esto. Tal vez. Ya, pero es que es difícil ayudar a una pobre alma si no desea ser ayudada. Eso siempre. Además, todos sabemos. Por lo que escuché... Yo por lo que escuché le preguntaron al tío Cody por trabajo. Pero con todo el morro, después de asaltar la taberna. Bueno, tampoco es plan de eso. A ver, mi tío no les ha dicho que no. Lo está pensando. Pero no le gusta demasiado la idea, francamente. A ver, yo no le culpo tampoco. Yo si fuera su tío, tu tío les habría mandado la mierda con dos pesos.
Bueno, eso ya fue lo que hicieron los niños antes con la taberna. Literalmente. No, sí, lo sé, pero es que siempre he sido un hombre bastante ambicioso y emprendedor, así que no me sorprende si les ha encontrado un uso a esos niños. No sé, quizás para hacer algunos trabajos para la familia o algo. Yo ya no sé. ¡Ni me importa! Me preocupa más el tema del taller de Nigel. Ah, sí. Porque recuperar lo que tienes en el armario está muy bien. Pero si no puedes trabajar... Ya. Pues estás con las mismas. También, tampoco he recibido muchos trabajos últimamente. No me ha contactado mucha gente para que le haga utensilios ni demás. Lo cual me preocupa un poco. Ya lo veo yo, que voy a tener que volver a mi trabajo de ferroviario. Ay. Bueno, no es tan desagradable, ¿no? No, es un poco pesado porque no se ha modificado mucho desde la última vez que conducía el tren. A ver, no puedo hacer como Zalamero, que es que cogía el tren cada año. No, pero yo entiendo que quiera aprovechar un poco más su tiempo. Y además que para que sea algo eficiente el tren tendría que estar usándolo todo el día. Y claro, si va a querer ir de expedición, pues le va a ser un poco difícil eso. Sí, uy, se nos ha ido. ¿Y se fue? ¿Tanto le ha aburrido la conversación? Pues no. Vale, está amarrando a su caballo. No me gusta. Ese niño, de verdad, que no para de pasarse por aquí. ¿Qué niño? ¿Cuál? El mismo que vimos antes. Ya se ha puesto... creo que se ha metido en la parte de detrás de la taberna. Si le veo una tercera vez, ya le aviso a Jim. Pero, ¿cómo le va, señor Curry? Que hacía tiempo que no le veía. Sí, ¿cómo le va? Oh, con tranquilidad. He estado en las montañas de Strawberry haciendo una pequeña prospección por mi cuenta. Oh. ¿Ha descubierto algo? Algunos minerales interesantes. ¿Y qué le parece la fauna por la zona? Bueno, las montañas en sí han dejado mucho que desear en cuanto a fauna, pero hay un bonito valle con plantas de lavanda y un río que hacen bastantes heces. He visto bastantes ciervos e incluso algún guapiti. Sí, sí, de hecho, ocasionalmente puede encontrarse con un alce por la zona. Ah, pues ese no lo he visto todavía. Mire, le doy el consejo. Prueben los amaneceres cerca de los lagos. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas cazando para que sepas eso precisamente? Mucho. Bueno, vamos a esperar a ver si Washington le da buenas noticias a Nigel y sí. Ya se verá a partir de allí. Exacto, si no siempre me quedaré en liga de los mapuches exploradores. Ya, pero por eso pierdes dinero, no te paga. No, bueno, si que tenemos ganancias, nos las repartiríamos entre los miembros. Eso me puede comportar algo. Todo esto... Claro. Sí. Deberíamos crear algún tipo de base de normativa para la liga. Tener en cuenta cómo se hará, si se votará un líder, si será todo por consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ya veo. Sí, tal vez sí. Yo puedo echarle una mano con eso, si lo ve bien. Al fin y al cabo, lo ideal sería que lo votásemos todos. Sí, sí. Si tiene conocimientos de tema legal y tema de demás, bueno, pues... Sería algo bastante simple, pero sí, aplicaría algunos conocimientos de alguna expedición en la que ya he participado. Ah, pues por supuesto. A ver, tendríamos también al señor... Ajá. Ayuda, ¿cómo se llamaba el señor? Uh-huh. El que te oría el pelo. Vale, yo sé quién es, pero digamos que no lo sé, ¿me entiendes? ¿Davos? ¡Ese, Davos! Davos es abogado. Ah, pensaba que decían que estaban en lo de los programas. No. Porque bueno, tal vez no, después. Pero sí. Yo me refiero simplemente a una normativa muy simple para los miembros y demás, y cómo ingresar, cuotas y demás, no un tema legal con el ayuntamiento. Al final que es una organización personal mientras cumplamos. Pues sí, me parece bien, podemos trabajar en ello.
Vale, pues por hacer un sondeo, supongo que lo ideal sería hacerlo todo de un modo lo más democrático posible. Yo creo que sí, que todos tengamos un voto a la hora de escoger Perfecto. Cualquier tema, para expediciones, para votos que cambien la liga. La normativa. Sí, exacto, y la normativa. Democracia. ¿A qué nivel queremos...? Si les aburro me lo dicen, pero ¿a qué nivel querríamos proteger la normativa básica? Es decir, con que simplemente la mayoría absoluta, es decir, mitad más uno vote que se cambia, o darle un porcentaje más mayor para proteger las normas básicas. Ya está. Dos tercios o cuatro quintos. ¡Hombre! Y encima... ¿Y cómo? ¡Uy! Muy buenas, ¿cómo va todo? Buenas. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué más se te va a dejar el caballo? Jolie, por Dios, ¿no puedes dejar el caballo aquí en medio? Te necesito. Pues... dime. Ah, hola, Juliana Jacobo. Buenas, señor Buenarro. Buen curry. ¿Quieres un lobo gratis? Vale. Dígame, Jacobs. ¿Cuánto me costaría un arnés de unicornio? ¿Ustedes lo escuchan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que un Perdón, arnés? Perdón, estoy hablando muy bajito. Buenos días, buen curry. Que si quieres un lobo gratis. Sí, es gratis, sí. Pues ahí en el caballo negro. Hasta el caballo negro. Detrás mía, justo. ¿Pero tengo que cogerlo yo? Por supuesto. Entonces ya no lo quiero. Pues nada. A ver, señor O'Clock. Sí. ¿Cuánto me costaría un arnés de unicornio? ¿Cómo que un arnés de unicornio? Sí, para el caballo. ¿Una armadura? ¿Quiere ponerle...? No, un arnés, un... esto para el que tenga un cuerno. Un cabezal. No, un cabezal no. Quiero un arnés. Un arnés, pues supongo. A ver. ¿Y quieres que lleve un cuerno? Sí, como si fuese un unicornio. De colores. De colores. Depende. ¿Cómo quieres que sea realmente? A ver, el cuerno no tendría que ser algo muy pesado para que no le pesase demasiado. ¿Cómo quieres que sea un cuerno? Pues un cuerno. Bueno, no, a ver, pero a ver, a ojos de creo fuera. ¿Qué le importa un cuerno esto, claro? No. Quiero un cuerno que sea digno de un unicornio. Por supuesto. Pues, de acuerdo, pues tal vez $5, $7. Vale, pero quiero de muchos colores, un arco iris de colores. Sí, muy bien, pues 8. Vale, ¿y qué materiales usaría? Principalmente cuero, y tal vez lo pintase. Cuero, un cuerno de cuero. De cuero, a ver, la parte del arnés. Eso sí. Sí, en la parte del cuerno lo tengo que ver, tengo que pensarlo, a ver cómo hago eso. De metal no, porque imagínate que da un golpe el caballo y atraviesa y empala a alguien. No. Pero... vaya por Dios. Compañeros, mejor vayámonos detrás del carro. Ay, Dios. Perdón. Sí, ese niño sí que lo reconozco, así que bye bye. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? Ay, Dios, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué niño es exactamente? ¿Tiene? ¿Quién y qué niño es? ¿Quién? ¿Pero cuál de todos es? Podría hacerlo de madera, el cuerno, ahora que lo pienso. ¿No tenía un tirante? ¿Cómo le pondría colores? Pintándolo. ¿Y si se pinta? Pues se vuelve a pintar o... Pues lo lleva a mantenimiento. A ver. Le damos 2 meses de garantía. Exacto. El niño buen curry es su... Igmund, no lo hagas. Ángel, ayúdame. ¿Qué va? Igmund, ¿a dónde vas? Vayas, que están los sheriffs. Igmund. Y si les haces algo, te arrestan. ¡Cuidado! A ti. ¡Wow! Pero que ya se está metiendo donde no tiene que meterse. Vaya por Dios, pobre muchacho. Dejadlo, pobre joven. Se ha dado un buen trompazo. ¡Pulpi, corre! ¡Oh, Dios mío! Muchacho, levanta las manos, ten cuidado, vaya a ser que te dispare. ¿Qué haces? Pulpi, te doy una tarta si corres. ¿Qué pasa, Pulpi? Está raro. Estás bien, muchacho. A lo mejor el golpe en la cabeza le afecta mucho. Claro, la gente, sean un poco compasivos. Está un Pulpi, poco... está bien, Pulpi. Caballero. Buen lanzamiento, pero... la próxima no hace falta que se... ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado con Pulpica, eh? ¿Quién la pegaste de chavalar aquí? Joven, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Tenga
cuidado con eso, vale. Pero bueno, aún así muy buen lanzamiento, ¿eh? Sí, muy bien lanzamiento. Ifmu, felicidades. Tranquilo, muchacho. Hey, calmate, no pasa nada. Menudo topetazo te has dado. Estás bien, joven. No tanto. Ay. Ay, vaya por Dios. Qué buena atrapada, Trevor. Ay. Muchas gracias. Dios. Ay, mierda. ¿Por qué me persiguieron? ¿Cómo que, hombre? Pensé que eran asaltantes. Ay, mierda. Pero vaya por Dios. Sean compasivos con el pobre diablo. ¡Cuélguenlo! Sí, muy por feliz. Ahí así. Bueno, estaba muy feliz porque me regalaron ese caballo. Ya. Mentira. Bueno, sí. Pues si quieres probarlo bien fuera de aquí. Gracias. Ay, vale. A ver si que atropelles a alguien. ¿No hay que...? ¿Sí? Si quieres luego, cuando estés menos ocupado, podemos hablar un poco de la normativa. No, podemos continuar. Si con Julie ya he acabado. Le voy a hacer un cuerno de madera y ya está. Y ya está. Y si no le gusta, pues que se vaya el cuerno. Exacto. Por cierto, lo del taller te hará falta dinero. Lo del taller voy a esperar a ver qué me contestan desde... A ver si puedo recibir ayuda desde... Claro, supongo que estás esperando el sí. Ayuntamiento de la oficina de inmuebles incautados. Exactamente. Perfecto. Ay. Pues lo único que le decía era que si protegemos mucho la normativa... es bueno porque aunque entren muchos miembros, hará falta que... Que la vieja guardia, por así decirlo, cambie de opinión. Pero nos arriesgamos a que haya algo que no funcione bien y no podamos cambiar. No creo. O no me acuerdo de su nombre o no me llego a decirlo porque justo nos asaltaron. Así que... Eso es que con U. Por ejemplo, en vez de mitad más uno, sea un 66% de votos. O un 75%. En su momento no te había visto en días. Sí, pero tendrían que ser como normas muy importantes. Claro, por eso digo. De Gamehamon fue un 60%. ¿60? Sí. 65. De acuerdo. Bueno, generalmente se suele usar 66, que son dos tercios. Pero pues 66. 69, que es gracioso. Vale. Perfecto. Y ahora, yo suelo ser fan de... Aunque todo sea democrático, digamos que siempre se pueda nombrar un administrador que se encargue de las gestiones. Ajá. Para agilizar. En este caso podría ser un líder y cada uno de los jefes de cada división. Uh-huh, sí. Y digamos que se le dan ciertas potestades para pues presupuestos, encargos, ascensos dentro de sus potestades. Sí. Para evitar reunirnos siempre y tener que votar, por ejemplo, si vamos a comprar un rifle de terror. No sé si eso le parece bien. O preferiría sí, a lo mejor. Por votación. Sí, porque si no, tener que reunir a todos los exploradores para cuestiones tan nimias... O sea, tal vez tardaríamos mucho. Nos reuniríamos, sería muy demasiada burocracia. Correcto. Eso es lo que yo opino. Perfecto. Dijimos que la cuota sería $2 cada 2 semanas, ¿no? $1 a la semana, básicamente. $1 a la semana, sí. Vale. Pues haré un boceto rápido de eso... Y aunque cuando lo tengas se lo envío. Perfecto, aunque tendríamos que pensar si el pago sería una vez por semana o cada 2 semanas. Pues eso ya habría que controlarlo bien. Sí. Habría que nombrar también, bueno, quizá el líder se puede encargar de la tesorería. Ajá. O nombrar un tesorero, eso ya. Voy a hacerlo lo suficientemente flexible como para poder hacer nombrar cargos de ese estilo en el momento. Es decir, que los administradores puedan otorgar ciertos privilegios. De acuerdo. Para de nuevo evitar que pues nos tengamos que reunir todos. Perfecto. ¿Alguna idea o alguna cosa que vean necesaria resaltar? Tal vez algún tipo de norma sobre el comportamiento, mantener el respeto por todos los miembros. Sí, que pertenecen. Vale. Sí, supongo que un código de conducta sí, que algo incluya por el tema de indumentaria y demás. Uh-huh. Entiendo que cuando estemos fuera de expediciones no se va a pedir ningún tipo de comportamiento especial a los miembros. Es decir, si estamos en una expedición tendremos que cumplir ciertas normas, pero si yo luego quiero emborracharme, eso da igual.
Y si la lío en la taberna de Blackwater fuera de una expedición, eso también da igual. Ah, no sí, permitir... sí, 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 eso sí. Quiero decir, cuando no se están en expediciones y fuera de ellas, que cada uno haga su vida. Ah, hola, Ángela, ¿qué tal? De acuerdo. Saludos. Incluyendo, por ejemplo, gente que haya, pues no sé, cometido asesinato. Bueno, esa gente también. A ver, gente que tenga tal vez cargos penales muy graves, pues a lo mejor no serán admitidos. ¿Cómo? ¿En dónde? Perfecto. En la liga. En la liga. Ah. Bueno, pues hasta luego. ¡No, no! ¡Ya me has liado! No. Yo soy partidario de que ayudar en la liga siempre puede ayudar a encontrar una nueva forma de vida. Sí, ella aceptadísima. Ah, pero entonces empezamos por excepciones de amiguismos. Claro. ¡Ay, ay, ay! De todas formas, ¿tú qué tienes de delito de sangre? Homicidio. Ah, pero lo tienes imputado. Hombre, por supuesto. Pagué una multa y hice trabajos forzosos. Hostias, pues te salió barato. Joder, no lo sabes tú bien. $10. Mataría otra vez. ¿Cómo? Vaya, por Dios. ¿$10 solo fue? $10 con 20 centavos. Qué poco vale la vida de Zalamero. Centavos, ¿a qué se debieron? Pues no lo sé. No me saldrían las cuentas. Yo qué sé. Ah, claro. El gasto del papel, yo creo que sí. Debe ser. La propina. Perfecto, pues nada, en cuanto tenga un boceto rápido, pues... lo publicaré en el tablón de la Liga de Exploradores. Perfecto. Para que cualquier persona dé su feedback. Muy bien, perfecto, señor Curry. Perfecto. Y si necesita dinero para iniciar un nuevo taller, puedo hacerse su socio por... bueno, en fin, algún tipo de intercambio. De favores. Como todas las lámparas que quiera, gratis. Si solo va a poder sujetar dos lámparas a la vez, ¿para qué quiere más? ¿Que se pueden sujetar? Eso no es asunto tuyo. Un parecito. Bueno, dejemos que Nigel deje de hablar con la administración en Washington a ver qué pasa con el taller y ya nos dice si lo recupera o qué pasa. No, Jenny, ¿has visto cómo pillado ese cabronazo, ¿no? Sí, pero no sé qué habrá hecho el mocoso. Bueno, de hecho creo que lo han dejado suelto. Al final lo han soltado, ¿verdad? Sí, míralo, sí, ahí está. No, sí, ya me lo imaginaba. No, sí, es que se me suena un montón del callejón. Donde no abatieron al tío Morgan y Jim. ¿Mm? ¿Qué ocurre, Ángela? Que al sacar la lámpara, no sé dónde metió el lazo. Abajo, o sea, puede que tengas un bolsillo muy, 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 muy profundo. Discúlpenme. Puedes encontrar tesoros ahí dentro. ¿Sí? ¿Sí? Es esta pieza de caza de alguno de ustedes. Dios mío. No es mía. Sí, es mía. Está ahí en medio de la carretera, si por favor la podría apartar o colocarla de vuelta en el caballo. Ah, pues... no me la deben haber... la roben. Me la deben haber tirado. ¿Tú eres cazador? No, sí. ¿Has mirado en tus bolsillos muy profundos? Exacto. Ah, pues sí, es aquel de allí. Déjela, caballero, ya la llevo yo, no se preocupe. ¿Por qué haces sentadillas, Ángela? Estoy mirándome con una señorita que también está haciendo. ¿En qué le puedo ayudar? Ha venido, que se me olvidaba, ha venido esta tarde a la señorita Tina buscando la sal, pero creo que no. Qué pesadilla con la puta sal. ¡Señor Curry! Es que yo no. Es que claro, yo no. Usted sabe caminar como un cangrejo. Que suelen usar los chicos para transportar todo. Pero Jenny, aún así no, que. Debe estar en broma. Con Harvey no había sal, había 30 de sal. ¿Pero por qué todo el mundo sabe? ¿Qué sabe qué? Mira, te falta rancho. Voy a hablar con hacer el cangrejo. Sí. Por supuesto. Oye, ¿está abierto esto? Pues hombre, hay un cartelito que pone abierto. ¿Qué te pasa, Oclock? No, yo, sabes. No, yo no sé sí, hacerlo. El cartelito que no veo. A cambio de un cuchillo, te lo digo. No. ¿El que lo del cangrejo? No, no, no. ¿Qué pasó? Un 50% de descuento en un cuchillo. Hoy, ¿no? No, no, no. ¿No quieres que te lo diga por lo que me No es una necesidad básica en mi vida saber hacer el cangrejo. Por supuesto. Ven un momento, Clark. ¿Tú mi cuerno? Tu cuerno ya te lo haré. Es muy útil, Clark. ¿De acuerdo, Julie?
Tendrás que darme detalles de cómo lo vas a hacer. Quiero seguir el proceso para que me hagas perfecto. Juliana Jacobo, por favor, préstame un momento a Clock. Necesito decirle una cosa importante. Pero Clock, no hagas nada sin enseñarme bocetos. De acuerdo. Porque no, igual tú lo quieres hacer listo y yo lo quiero en espiral. Sí. ¿Y claro, cómo lo quieres? Mejor rugosito para tener más sensaciones. Y no es lo mismo una espiral con cada línea, de un color o a franjas. Muy bien, ¿y cómo lo quieres? ¿Lo quieres en espiral? Sí. ¿Con un color por cada franja? No estoy segura, necesitaría hacer varias verbocetas. ¿Cuántos colores? Pues mínimo 6. 6, muy bien. Pero cuando tengas los bocetos me los enseñas y voy eligiendo la forma que me guste más. De acuerdo, Julie. ¿Cuándo es el primer boceto? Pues no sé, este fin de semana tal vez. ¿Este fin de semana cuánto vas a tardar en hacer un boceto? A ver, que estoy muy ocupado. ¿Estás haciendo el qué? ¿Si estás aquí charlando? A ver, Julie, es que estamos arreglando unas cosas con la administración en Washington. Exacto. Aparte que estamos organizando la Liga de Exploradores. Aparte que todavía... ¿Liga de Exploradores? ¿Pero por qué? ¿Nadie? Sí. ¿El cartel? ¿No has visto el cartel que hemos...? Sí, lo he visto, pero me quedo igual listo que es la Liga de Exploradores. Vamos a ver, ¿tú qué crees que es, Julie? Liga de Exploradores. No, unos Boy Scouts para niños. ¡No! ¿Entonces? Va a ser una... Bueno, ven a la ceremonia y escucharás la explicación. ¿Cuándo es? Lo pone en el cartel, es este viernes. Es que igual viernes no estoy. Pues... ¡Hola! ¿Qué le haremos así? ¡Saludos! ¿Quieren jugar a los dados? ¿A los dados? No. ¿A alguien le apetece apostar? ¿Qué consiste los dados? Apuesta y si consigues dos números de los dados iguales, te llevas de lo que has apostado lo mismo, ¿no? ¿El doble? Sí. Y tienes que conseguir, si no, con dos dados diferentes, sumar 7. No sé yo de mucho de ese juego. Yo es que ya soy suficientemente apuesto. Gracias. Es que yo no soy fan de Juan de la... Me gusta más otro tipo de juegos, de cartas. El teto. Vale. Tú te hagas ya, si yo te respeto. Exacto. Sí. Ese. Jenny. Sí, Jenny. Vamos a entrar con poco. Sí, claro. Vamos. Entonces, Clock, vas a estar bien ocupado, ¿no? Sí, pero te iré pasando los bocetos del cuerno. Del arnés con el cuerno. Si quieres improvisar, también puedes improvisar y vas enseñando. Sí, pero era para hablar con Clock. No puedo poner dos cuernos, en plan demonio. Sí, es solo para alejarme esta mujer. ¿No? Vale. Céntrico, muy bien. En espiral, muy bien. Sí, y que tiene que ser que el arnés no sea muy grande, porque no creo que se note aquí el arnés ahí, que va a ser una cosa rara. Una cosa, ¿el arnés lo quieres para el caballo o para otra cosa? ¿Para el caballo? ¿Qué piensas? No, estoy muy satisfecha. No, yo me refería quizá para un asno. Es para el caballo. Ah, pero vale, el arnés es para no puede verse notoriamente, tiene que ser un arnés que vaya por detrás. ¿Cómo? Bueno, mientras se pida permiso. A ver, Clock, ¿me has entendido, no? No. A ver, el arnés, ¿dónde, cómo lo quieres poner? Yo pensaba, pues encima de la cabeza, ¿dónde va a ir el maldito? ¿Qué va a con imanes, usaremos imanes. Pero vamos a ver, si el cuerno tiene que estar en el maldito arnés, ¿no tiene que estar el cuerno en la cabeza? Pero el arnés tiene que ser rojizo, para que no se vea tanto. Vale, porque tu caballo es rojizo, ¿no? Exacto. Bien. Ya, esos son los que acaban en las cunetas. ¿La casa de mi caballo? ¿Qué? ¿Quieres coger el molde de la casa de mi caballo? No. Entonces, ¿cómo vas a hacer el arnés a medida? Lo hace ajustable, con correa. Exacto. Lo ajustable, yo creo que le quede perfecto. Pues lo ajusta. Iremos probando con pequeñas pruebas y ya está, no se preocupe. Claro, las famosas pequeñas pruebas. Exacto. Que después darás un desastre y vas a gastar material o dónde. Oh, Dios mío, ¿es eso de ahí detrás? Un farolillo mágico. ¿Cómo? ¿Un farolillo mágico? Rápido. ¡Ay, qué susto! Pensaba bueno, que iba nada, a venir. De nada. Bueno, Clock, esto es muy serio. Sabemos que no sabes andar como un cangrejo. Claro. Así que te lo decimos a cambio de un cuchillo. Y tú dirás, no es algo que me importe en la vida, no es algo que me influya.
Si no andas ahora mismo como un cangrejo, te abro la cabeza. ¡No, no, no! ¡Oh, venga ya! ¡Eso no es posible! ¿Quién te iba...? Claro que no, pero Ángela sí. Ya. ¡Ande, ande como un cangrejo! Vaya, pareces el cangrejo más elegante. Si estuviéramos en un puto banquete. Estoy cansando, Clock. Y no te va a gustar cuando se canse, porque hace cosas malas. Haces cosas malas cuando te cansas. Hago cosas malas. Hace cosas malas. Y creo que él sabe perfectamente que soy de gatillo fácil. Pues lo siento mucho por Harvey. No, mientras no tenga los gatillazos. Oh, Dios mío. Se lo he explicado. He argumentado. No me entiendo. En fin. Se lo cuento, Ángela. ¿El qué? El método secreto para andar como un cangrejo. Ajá. Digamos que tienes que centrar mucho tu vista. Hasta que digamos que no te veas la espalda. Claro, muy bien, listo, ya estaría. ¡Ah! Si te agachas mejor. ¡Ángela! ¡Mira, mira, mira! ¡Por fin! Muy bien, O'Clock. Estoy orgullosa. Gracias. O'Clock, mantente en postura de cangrejo. ¿Por qué? De casa. Vale. Debes aguantar así una hora. Si lo haces, serás un cangrejo honorífico. Estaría perfecto. Me has hecho la jugada del cangrejo violinista. Ya estaría. No ¿de cangrejo violonique? Violinista, el cangrejo violinista. ¿No conoces ese animal, O'Clock? Sí. Ah, pues muy bien. ¿A dónde íbamos? A ver a Jenny. ¿Y dónde está Jenny? Creo que se habrá ido al banco. ¿Y dónde está el banco? Aquí hay uno. ¿Y dónde está uno? Tras el cero. Estos son butacas o sillas. Ya, ya no me ha quedado bien. Maldita sea, ¿por qué no eran bancos? Ay. Esto tiene pinta de banco. No, eso no es. Vaya. ¿Oigo un ruido en la lejanía? ¿De verdad pensabas que te íbamos a disparar? No, claro que no. Ah, vale. Sabía que era una broma, por Dios. Claro, una broma. Pues... ¿Habrías vuelto a la taberna? No, tengo 290. No está mal para estar sin nada. Tal vez. Ay, Dios mío, pues volvamos a la taberna. ¿Dónde está Ángela? Dios mío, estoy más pobre que Pobi. No, hombre, no, estoy seguro que tendrá dinero en alguna parte. Una basura. No diga eso. Pensaba que tenía más dinero del que tengo. No, estoy seguro que... bueno, mejor me callo. Si no sé venga, nada... Diga. No, por supuesto. Que no, que sí que tendrá dinero, un poquito. Sí, algo tengo, pero no tanto como pensaba. Ah. Oh, Dios mío, está ahí Juliana Jacobo. Está persiguiendo rápido a otra persona. Deberíamos huir al modo cangrejo. Esperar. Esquivado. ¿Qué? ¡Lo logré, Jenny! ¡He logrado caminar en la forma cangrejo! ¿Qué? De nada, pero, Jenny. ¿Pero qué? Me lo ha enseñado el señor Igmund. Digo, el señor Curry. enhorabuena, me alegra por ti. ¿Quieres aprender tú también? Pero... Ay, por favor. Igmund, no, por no. Dios. Me imagino que hacer eso con una falda debe ser muy complicado. Creo que habla un poco más bajo. Juliana Jacob se está enfadando. Ah, pues que se enfade. Bueno, ahora no he gritado. Ha dicho que le da igual, que te enfades. Como vaya para allá te enteras, ¿eh? ¡Perdón! ¿Qué va a hacer si viene exactamente?
No, no, Igmund, cálmate. Dale una patada en el culo. Igmund, cálmate, Igmund, cálmate. Vaya, por Dios. Cálmate. ¡No hace falta la violencia! La violencia nunca es la respuesta. Señorita Jacobs, va, que le haré la, el cuerno ese, no se preocupe. No, la violencia es la última respuesta. Claro, el cuerno. No, la violencia es la pregunta, la respuesta. Pues es no lo sé, me va a llevar tiempo. Es broma. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Cuero y madera! ¡Se lo he dicho antes! La violencia es una pregunta y la respuesta es sí. Madera refinada, porque su caballo es refinado. Si no, es un... No, es que era una broma, porque estoy a favor de lo que... ¡Abedul! Es la última abedul, solución. ¡Abedul! ¡Blanco! Sí. La violencia. Claro, por eso. ¿Contra Yuli? Está bien pensado. Contra cualquier cosa. Desde aquí llega con el lazo. Bueno, pero no interrumpa más. No, no, no. Ojalá llegara. ¿El qué? ¿Qué vas a hacer? ¡No, hija! No, ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Qué Ángela! ¡No! ¡Diablos! ¿Cómo? No pensé que iba a llegar tan lejos. ¡Ay, Dios! ¿Qué, no la he visto? La hemos visto. No me he ocultado, señora, mucho, la verdad. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pues eso, que quién eres. Madre mía. ¿Qué coño te importa? Pues me importa. Oh, Dios mío, haya paz, pues, venga, por favor, no nos peleemos. Madre mía, pues una vieja con su vestida. ¡Au! ¡No, no, 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 Ángela, por Dios! No estoy a favor de esto que está pasando. Ángela, Ángela, Ángela. Ángela. Digo, cuando pasen las cosas, no se vaya usted a molestar, ¿eh? ¿Por qué me iba a molestar? Ah, no, nada, nada. Por favor, por venga, favor, señor. Venga, haya paz, haya paz. Luego las cosas pasan y la gente luego llora. Por favor, Ángela. Sí, no. Respira, estoy... respira hondo. Da igual. No, 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 Ángela. Venga. Ay, Dios. Ángela, no. ¿Y si paramos no, esto, no. Julie? Venga, va. No, 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 no. ¡Uy! Hostias. ¡Ay! Por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Esto ya se está pasando de castaños. Creo que no. Voy a ver. Algo así. Por favor, ponga aquí un poco de orden. Se está peleando. Ha salido hasta el pobre tabernero. ¿Qué está pasando? Nada, señor. De verdad. ¡Qué desastre madre, todo, por Dios! No, sí, está todo arreglado. ¡Madre mía! Se frot... Ya, bueno. No estaría más que recordásemos el problema del escándalo público. Sí. Exacto. Que hablen las señoritas. Yo no voy a decir nada. Pobre Jim, bueno, ya tiene que estar preocupado por los niños por la zona, que ahora tiene que atender esta... esta absurda pelea. Nadie sabe nada, ¿no? Habla más bajito, corazón. Yo estoy hablando normal. Sí, digamos que en este caso hablar un poco más. A ver, ¿cómo...? ¿Es que? Pues yo se lo agradecería, algo así. Sí, yo se lo recuerdo, chicos. Eso es... escándalo público, alteración del orden público, ¿vale? Nos lleva una multa de un dólar y medio. Hostias, pues sale barato. Vale. Saldrá barato, pero también bueno, conlleva tiempo en la celda. Ah, eso ya no tanto. Y eso bueno, es lo que peor sienta. Así que a resolver las diferencias, al descampado. Pues listo. Muchas gracias, Aguacil, disculpe. Nada, sheriff. Disculpe, es que no sé identificarle simplemente por su aspecto. Ah, hostias, pues primera vez que lo conozco. Disculpe, sheriff. Ya está, por fin han acabado esa absurda bueno, disputa. Así, ¿ya está? No te pongas así, Jenny, con lo bien que te lo has pasado. A mí me ha parecido de mal gusto. A ver, la primera vez sí, pero ya la tercera no hacía falta. Ese era un poco chulo, la verdad. Bueno. A ver, que no es que me caiga precisamente bien.
pero con ella llevo una relación formal, profesional. No, no voy a estar lanzándole. Bueno, podemos pasar de eso. Pero yo no tengo esa relación con ella. Bueno. No, no, sí, lo sé, no, no te culpo tampoco. ¡Ay! Yo he tenido las ganas, pero bueno, no me ves dando, disparándole o pegándole o nada del estilo. Es verdad, señor, no le iba a dar el caballo a la señorita Jacobs, ya se lo ha dado. Bueno, el caballo no, el lobo. Sí, el lobo, pero se lo acabó dando. Sí, pero... No, al final no lo quería, pero no veo ya el lobo en mi caballo, así que ya no es mi problema. No, sí, ya veo que no le afecta demasiado esa pérdida. Ya mucho. Bueno, pues ha quedado buena noche. Ángela, casi te mete en un tiro. Bueno, no sería el primero. Bueno, pero ten más cuidado, por favor. Bueno, el problema es suyo. Bueno, pero la que acaba muerta eres tú. Ojalá. No. Por Dios, Ángela, no digas eso. Me encanta cómo la viene Notoskin cuando ha sacado el arma de fuego y me lanzó sobre Jenny. Veo sobre Jenny, sobre Jacob. Hombre, es que te lanzas sobre Jenny. Hay que tener cuidado. La gracia sería que no, hijo. Exacto. Imagínate que al agarrarla se lanza el gatillo. El último. El gatillo. Le rompes aún más el brazo. Ya. Hay que intentar... Calmémonos, ¿eh? Por favor, todos. Yo estoy muy calmado. No, creo que sois los únicos nerviosos. Bueno, en fin. Creo que tengas suerte con lo de... el taller o lo que sea. Ah, que sí, gracias. Yo creo que voy a irme para... Strawberry y seguir por allí dando vueltas. Ah, de acuerdo. No se va a apuntar a lo de la guerra, ¿verdad? No, ni de coña. Yeah. Me parece una pérdida de tiempo y una salvajada. Yeah. Voy a cambiar algo. Estupendo. Y es que si me meto por la cabo rápido y pues que perezco. Bueno. No creo que eso sea algo de lo que estar orgulloso, sinceramente. Vale. Pero bueno. No, no, cada sí, uno no. Tiene sus ideales, no pasa nada. No, sí, no, la verdad es que no lo tomaba mucho por un pacifista, señor Curry. No, bueno, a ver. Pero no está mal, no está mal. Ya lo he dicho, la última opción, pero... ¿Qué hacemos? No, ya, ¿culpamos claro. a los indios de intentar recuperar sus tierras después de habérselas robado por 3 míseros dólares? Yo es que sinceramente creo que es que no es mi problema ni es cosa que he hecho yo, así que no, no. Bueno, tampoco estoy muy a favor de ignorar los problemas. Yo quiero ver si organizamos una manifestación o algo en contra de la guerra. Pero no veo que la gente esté muy allá. O no le importa o está a favor. Yo creo que es lo primero. No, simplemente no quiere morir yendo a la guerra. ¿Y ustedes, Clon, Jerry, están a favor o les da un poco igual? O estar en contra. A ver, preferiría que se debatiera para arreglar el problema con diplomacia, pero no sé si los indioamericanos están muy abiertos a esa opción, la verdad. No conozco ninguno como a preguntar. A ver, que no les culpo tampoco si no quieren dialogar con el hombre blanco. Bueno, creo que la mayoría sabemos la historia de América en este último siglo. Y el trato con los indioamericanos, así que... Exacto. Yo creo que no se ha planteado llevarse el taller a Strawberry al lado de la sede de la liga. Lo he pensado, el problema es... ¿El club? ¿Sí? Perdón, estaba hablando muy flojo. Perfecto. Lo había pensado, porque de hecho Cody me había comentado el hecho de moverme hacia Blackwater, porque quería revivir un poco la ciudad y demás. Creo, hace tiempo. Ah, sí, eso sí, eso cuando pensábamos comprar la taberna de Blackwater, pero bueno. Bueno, ahora está en venta de nuevo.
pero claro, ahora que tenéis esto aquí, pues supongo que ya nos interesa. ¿Cómo que esta mental hemos tenido sí. Love Joy? Sí, lo que he escuchado, sí. Sí, una tragedia. Los Lovejoy venden su taberna. ¿Cómo? Vaya, por Dios. Bueno, menos mal. ¿Por qué? Unos psicópatas que te estaban venderme tarta. Pero bueno, no te iría mal. ¿Por qué no se lo dice a la cara? ¡Señor taller. Lovejoy! ¡Señora Lovejoy! ¿Qué pasa? No, pero... ¿No se lo ha creído? ¿El qué? Nada. No... Pero no, no sé, no lo... ¡Oh, Dios mío, los Lovejoy! Me has engañado. Ha sonado como un oso, de verdad. Sí, un poco sí. Pero... No, sí, en Strawberry, pero no... Ya, claro, es que de ir hasta allí, hasta aquí, si llegas a necesitar algo... Ya. Pues es un largo camino. Oye, un más largo en carro. A ver qué te hice con eso. Bueno, se tarda unos 6 minutillos, más o menos, en caballo. Pero este caballo... Le puedo asegurar que son casi 10 minutos. 8 como casi mucho. ¿Casi 10? Sí, pues vivo cerca de la costo. Zona, así que... Oh, sí, sí. Pues entonces lo sabrá mucho mejor que yo. ¡Uy! Sí, sí. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Glocky, ¿a ti qué te pasa con los caballos? ¿Han dicho algo de tú y los caballos? Bueno, pues estoy en proceso de... Bueno, que yo y los caballos como no, que no nos llevamos muy bien. Ah, por cierto, le envié una carta a John sobre eso. Ah, sí, qué bien. Básicamente puse una exclamación muy grande. Bueno, ya hago lo que puedo. Ser una liga, debería usted aprender. O sea, no, llevar... puedo llevar un carro. Sí, y si tenemos que meternos por un sitio donde ahí no también quepan dijo los que, carros... Que ¡caminando! Bueno, pues interrúmpeme de nuevo, muchacho, no pasa nada. Perdón. No pasa nada. Perdón. Alegría. Holgorio. Bueno, imagínate... A ver, si llega a haber alguna emergencia en una expedición y no puedes llevar el carro, pues estaría bien saber cómo cabalgar al menos. Sí, lo sé, amor. Por el momento sabe montarse y tranquilizar al caballo, pero no ha llegado a galopar a una gran velocidad, así que todavía queda eso. Poco a poco. No, sí, a mí me tomó más o menos un mes para que empezara a cabalgar con seguridad. ¿Y te da ya la patita? No. Mi Morgan ahora se porta muy bien. Es un buen caballo, la verdad. Solo que me asustaba mucho galopar muy rápido al principio. Ah, bueno. Es normal. Es muy extraño, si lo piensas. ¿Sí? Hombre, la gente no nacemos para montar en caballo. Lo aprendemos. Es algo antinatural, por así decirlo. Sí, bueno, sí, tiene razón. No, pero es verdad. Ah, lo que te decía Neil, que también dijo que a que te mandaba a school. ¡Ja! Ni de coño me mande school. ¿Cómo? No, el caballo de Campbell, que me mordía siempre. No te mordía, habría de boca si te fuera a morder, pero nunca te mordía. Sí. Solo faltaba que me cerrase la boca y adiós dedos. Está detrás de ti. Mentira. Está con John Campbell en México. Sí, sobre eso. De hecho, lo de a que te lo envío, a que se lo envío, digamos que era una pregunta retórica. Yo no quiero. Te lo he mandado. Yo no quiero a school. O te lo vas a comer. Pues se va a quedar en los establos. Bueno, pues ya lo mataré. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿tiene pensado hacer algo hoy o vamos a quedarnos callados? Yo creo que me voy a ir a descansar. Ah. Perfecto. Yo, pues... Te tengo que enseñar a comer bien, de verdad. No hace falta que hagas tanto ruido al comer. Exacto. Existe algo llamado tenedor y cuchillo, Ismun. Se utiliza... Bueno. Me voy a dormir. De acuerdo. Vale. Descansa. Por cierto, que pica los cojones. Soy nudo pegado y el tampoco. ¿Qué? Que hoy no te pego y ayer tampoco. Ah, no. Ya, eso es verdad. Creo
Creo que está acumulando los puñetazos para los niños. ¿Qué te tengo? ¿Que agradecer por no haberme pegado dos días cuando me has estado pegando semanas? Nah. Ay, Dios, hijo, bueno. Eres incorregible. Sí. Buenas noches. Vaya, por Dios. Ya sepa. Ay. Me sorprende un poco que te haya dicho con tanta tranquilidad que hoy no te ha pegado, ni ayer tampoco. Ya, bueno, es una jerga que tenemos ambos, la verdad. ¿La de los puños? Sí. Vaya, por Dios. En una dirección, él hacia mí. Vaya, por Dios. Iba a descansar por el otro lado. Ah, bien, bien. Perfecto. Nigel, por cierto. ¿Qué? Esta noche, ¿dónde te lo he sacado entonces? ¿Qué? Esta noche, ¿dónde te lo he sacado? ¿Se han podido volver al taller? Sí, veré a ver. ¿Pero dónde te vas a quedar vivo? Ah, ¿dónde me voy? Pues no lo sé, ya veré, no te preocupes. Soy creativo. A lo mejor. Un telegrama así, solo. Sí. Te voy a buscar mañana. No te preocupes, a lo mejor me quedo. ¿Puedo alquilar una habitación? No aquí, Jenny. Como Ángela, por un día. O en un hotel de por aquí. Podríamos, pues, si no. Sí, no es un problema, no. De acuerdo. No es, podríamos, si no, ir a problema. Strawberry y quedar allí en la sede. También. Pero tú lo que hagas, me das un telegrama vía Washington mañana. Sí. Así voy con tiempo. Ah, mentiras. Perfecto. Pues se ha quedado buena tarde. Buenas noches. Que han pisado una ardilla, ¿vale? ¿Que han pisado un qué? No, eso es cuando estornuda. ¡Ah! ¿Cómo? No, se refería a tu I. Amor. Perdón, me ha salido solo. Es que pero creo si que no voy a ir a descansar perdonar. Yo también. Exacto, no hay nada que perdonar. A mí me gusta mucho. Empecemos, por favor. Bueno. Venga. Nigel, sí, me mandas un telegrama a Washington. Sí. Bueno, a Washington no, aquí a San Denis, ¿no sería? Tú ya me has entendido. Sí. Sí, ya te dio gracia el estornudo y ahora el bostezo. No quiero imaginar tu reacción con ah, espera, ¿eso era un bostezo? Perdón. Pero, ¿por qué? ¿Qué? No, me hace. No, que es. Bueno. Es muy tú, me gusta. No, empecemos. ¿Qué? No, no hay nada de malo. A mí me gusta mucho. Simplemente me parece muy curioso. Nada. Sí, curioso. ¿Cómo la letra I forma parte tanto de tu vida? Pues de Nigel. Ay, muy buena, señor Curry. Ha sido precioso. De nada, un cuchillo. ¿Cómo le voy a hacer un cuchillo si no tengo forja, ni tengo materiales, ni tengo nada? Eso es tu problema. Pero lo puedo solucionar, siempre soluciono los problemas de un modo u otro. Para eso soy inventor, ¿no? A los problemas les pongo solución. No todos tienen solución. Sí. No. Bueno, ya. ¿Por qué nos estamos volviendo tan melodramáticos ahora? ¿Qué decir? No, yo soy así, no te equivoques. Ah. Para que haya luz tiene que haber sombra, para que haya humor tiene que haber tristeza. Si no, todo sería lo mismo. Sí, supongo que si fuera todo igual sería un mundo muy monótono y muy aburrido al final. Muy plano. Y recuerda, cuanto más te acercas a la luz, más sombra hay. Sí, eso es una frase de Kingdom Hearts. Cuanto más te acercas a la luz, más larga es la bueno, sombra que... Bueno, después de esa crisis existencial, creo que no es un mal momento para que yo misma vaya a descansar. Ah, perfecto. ¿Te vas ya a dormir, Jenny? Es que llevo una semana y solo quiero desplomarme en la cama y no volver a levantarme. Ah, de acuerdo. Quizás mañana esté de mejor humor, la verdad. De acuerdo, no te preocupes. Ay, no. ¿Qué pasa? Ay. No me digas... Ah, no, vale. Ay, qué susto, pensaba que eran los niños. No, no, sí, yo también... ¿Esos son del ejército? Sí, son los del ejército. Oh, disculpen, caballeros, no les había visto. ¿Pero qué? ¿Pero qué hacen por aquí? ¿Están también reclutando en la ciudad?
No lo creo, ¿no? Creo que el puesto de... Seguramente vengan a dar panfletos. Ah. Sí, seguramente. Pobres desgraciados. Y van de camino a los barrios más pobres. Qué desgracia. Yo creo que más bien oportunista. Ya. Sí. ¿Dónde si no vas a encontrar gente desesperada? ¿Qué razón tienes? ¿Deberíamos acompañarte? ¿Dejar que Nigel te acompañe a los aposentos? Al salón. ¿Qué decir? Ah, ¿vives aquí? Sí, por el momento descanso aquí. Es que el rancho de la familia queda bastante lejos. Vale, es, vale. No sé si ha visto el rancho en ese campo de la banda. Ah, sí, está un poco como al noroeste del campo, subiendo por el río. Un poco para el culo. Sí, bueno, sí, como pues sí. Dice. Sí, pues ahí es donde está el rancho de la familia. Entenderá por qué no me apetece ir hasta tan lejos. Claro, claro, un día está yendo para allá, y se acuesta y justo se acuerda. Habré apagado la lámpara de gas y tiene que volver. Ay, Dios, qué pesadilla, por Dios. Me lo imagino, habré apagado el horno. Ay, no. Claro. Qué estrés. No, sí, además que también es que me ocupo de la taberna, así que me es más cómodo. Ah, claro, muchísimo más. Y no he visto ningún apartamento por la zona, ni nada del estilo. solo me paso cuando necesito ayudar a Dara con el bebé y tal, y quizás cosechar algunas cosas. Pero no voy tan a menudo. Me entristece un poco, la verdad. Echo de menos el campo de la banda. Es bastante bonito. Es precioso y es aún más bonito en la puesta de sol. Pero bueno, se la vi. No hay mucho que pueda hacer por ello. ¿A quién se la viste? ¿Eh? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Señores! ¿Sí? Venimos a pedir su ayuda. Bueno, suerte, muchacho. Uy. Necesitamos gente. No se dicen buenos americanos. Joder, cómo huyen. No sé por qué siquiera os quedáis a escucharle. Es que no somos americanos. No, lo siento, chaval. Pero viven aquí. Irlandés, muchacho. Sí, desde claro, hace unos meses. Les incumbe. Tienen nacionalidad, ¿no? América no me importa mucho, la verdad. Pero aquí comes, aquí bebes y aquí vives. Como y probablemente indios. Tus hijos nazcan aquí. Como los de la los comida indios. Que me he ganado yo, los hijos que he criado yo, y América no ha hecho nada por mí. ¿A quién le compraste esta taberna? Imagínense que los indios toman esto y le joden su negocio y ya saben. Ah, y no, lo queman todo. Sería exactamente lo mismo. No, si lo hacen nosotros. Si lo hacen los niños primero. Bueno, yo solo les digo que el deber llama. Así es que si se quieren enlistar, hagan el pues favor que llame, de mover, llame, que yo tengo un sueño muy profundo. Sí, claro. Solamente les dejo el mensaje, ¿vale? Perfecto, de acuerdo. Tú haces tu trabajo. Te lo agradecemos. Gracias, muchacho. No se preocupen. Hasta luego. Vamos a ver si podemos a reclutar más. Bueno, pues... No me lo creo. El listón ¿Es está en muy serio? Bajo. Sí, ¿verdad? ¿Es en serio? ¿En serio? No me lo creo. ¿Seguro que era él? Que estoy soñando. Esos niños. ¿Seguro que era él, el mocoso? Ese, es que, sí, es... ¿no te acuerdas, Nigel? Es que estaba sí, en sí, una sí, silla sí. En la clínica y yo le dije, pobre desgraciado. ¿No ahora acuerdas? Alistan a niños. Es que este ejército ha caído bajo. Ah, muy buenas. Vaya, vaya, vaya. Mi archienemigo. ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo tal, archienemiga? Muy bien, Jenny. ¿Qué haces? Sí, dígame. Viene a por su famoso sal, mi imagino. Ah, señor sí. Duval, ¿qué necesita? Sí, mi familia ha ido al banco. Les hombre, traigo aquí tal? Enseguida. No, nada. Ir a ver dónde estaba el señor Cody. ¿Qué tal, Luke? Bien, por aquí. Bien. Vaya, el señor Glande. ¿Y eso? ¿Cómo? Madre mía. Mató a la ardilla de Leonie, que es Glande, y así puta, ¿no? Se llevó la maldición de llamarse Glande. Para nada. Es más, me están yendo fatal. ¿Te acuerdas de... Mike? Qué vergüenza que vengan a reclutar aquí. Muy bien. Le sí, la verdad es que sí. Monedas... ¿Usted? ¿Sabes?
entre, me lo encuentre, cagar, no fue su país. Al ejército, me lo encuentre, digo, ya hago mucho archería. Para ti, con respeto, soy soldado mayo. Y yo, uff. Y luego de todas me maneras, le hablamos normal, sabe, ni la mitad somos americanos. Padre español y madre es cubana. Y que yo no tengo por qué apuntarme. Y me dice, pues se lo voy a comentar a mi superior. Y fue a chivatearse de que yo no quiero formar parte. ¿Qué? ¿Respecto a qué? No sé, que estás ahí mirando las musarañas. Claro, coño. Porque estoy pensando. Sí, ha subido la cabeza, pues no pienses tanto. ¿Pensando en qué? Pues no lo sé, no lo sé. En Jenny. Pues ya más mal. Bueno, uy. Uy, con ese caballo. ¡Cuidado! ¿Qué? Sí, hemos visto a los soldados. Han ido hacia la clínica. Exacto. Vale, gracias. ¿Por qué? Eran soldados, ¿no? La gente. Sí, creo que sí. Pues van a partir la madre. Hostia, ¿sabes lo que sería muy gracioso? Disfrazarse de soldado e ir pidiendo donativos. Claro, es que a lo mejor... Es que a lo mejor lo son. ¿Tú crees? Que serían tan rastreros. Bueno, estaban pidiendo reclutamiento, no, sí. No sí, suministros. Sí, sí. Les han obligado a venir aquí a reclutar. Sí. Si, si fuesen estafadores, pedirían dinero. Bueno, a ver qué dicen los sheriffs. Hostias. ¿Qué pasa? Parece que Jenny había pegado un spring y se ha frenado. ¡Qué clima más extraño! Sí, ¿verdad? Sí. Uf. ¿Y ese sprint? Ahora mismo. ¿Eh? ¿Verdad? Ese sprint temporal que ha hecho. Sí. Es que estoy buscando a la familia. No estaban en el banco y pensaba a ver si a lo mejor estaban en la taberna. No hemos visto en taberna. Es que he visto que se han disgregado muy rápidamente cuando ha venido el niño ese. No, sí, no. Y con razón. Creo yo. Pero has mirado detrás de la taberna. Uf, qué calor. No, es que voy a mirar ahora a ver si están. ¿Qué? Te acompaño. Joder, qué calor, coño. Ahí va, se nos ha quedado un muñeco. Ay, Dios. Ay, no, que se ha desmayado. ¡No! Ay, no, está bien. Tiene mucha calor. Que se estaba quejando por el camino que hacíamos. ¿Alguien tiene agua o algo? No. La verdad es que no. Nadie tiene un abanico para abanicarle, aunque sea. Bueno, cógele el sombrero y abanícale con su sombrero. Oiga, caballero, ¿podría llevar a esta infeliz a la clínica que se ha desmayado? Ya que tiene el caballo aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha desmayado. Como pero... tiene el caballo aquí, digo, a lo mejor lo puede acercar rápidamente. Caballero. Look. Lo perdemos. Look. Despierta, muchacho. Muchacho, ¿Qué? Hostia puta, qué calor. ¿Qué te ha pasado? Hace mucho calor. Bueno, eso no te da más fresquito, ¿no? Te ayudo a levantar. Un poco. Es que para días de calor así ayuda a beber bastante agua. ¿Tienes algo para beber? Sí, tengo agua. Pues bebe, que si no. No, puedes coger algo de la taberna, aunque sea. No vaya a ser. Sí, tienes que beber e hidratarte bien, Luke. Y no agua hombre, de... ¡Anda! ¡Señor Morgan! ¡Ya Morgan! ¡Hombre, qué tal! Bien. ¡Hola! A usted estaba buscando... ¿A mí? Sí. Y dígame, entonces. Y ahora hablamos, en privado. Es importante. De acuerdo. ¿Qué tal, Jenny? Todo bien. Es que la señorita necesitaba su pedido de sal. Y estaba buscando a los demás que estaban por aquí. Su pedido de sal. ¿Encuentras bien? ¿Qué tal pasa? Pues lo tiene complicado porque... No sé, mucho calor y no podía... Creo que el otro día, por la mañana vino una persona de... Quítate, chico, un poco. ...del ayuntamiento y nos dijo que parece ser que iban a haber problemas con nuestros... Con nuestra documentación. Sí. Aún no sé nada, pero... ¿Cómo? Tengo que confirmarlo antes de irme a la minería. Ay, es que me va a dar algo. ¿Problemas por qué? No lo sabemos, nos lo tienen que decir. Es lo que no nos ha dicho de primera mano. Ahora habrá que confirmarlo en el día de hoy.
si hay suerte. ¿Y no tienen nada, nada de sal? Hombre, si te digo algo, te miento. Podría en algún momento pasarme por la por el rancho, o que mi sobrina o alguien se pase por el rancho a ver si hay piedra, y como si hubiera un poco de piedra, pues, pues podríamos hacer sal, si Dios quiere. Y si no me tocan los, la moral con el tema de la decisión. Sí, bueno. Cuando miré, vale, habían como unos 32 en, la, en el rancho, y hay como 12 aquí en la taberna. Pero no, no va a dar para muchas no, sal, entonces. Exacto, no, no, no da ni para... Porque cada una, cada unidad de sal creo que tenemos que destrozar 4 piedras, que recordar, por ¿cómo? Cada unidad de sal, sí, sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. A ver, la, la piedra como tal no es difícil de conseguir, o sea... Ya. Pero claro, hace, por eso requiere bastante, para conseguir bastante sal, porque hay algunas piedras que no puede tener y otras que sí, por eso usamos normalmente cuadros para asegurarnos de que sacamos sal. Vaya, está complicada la cosa. No, a ver, complicado no, no es, solo es el problema de este hombre que no sabemos ahora si está bien o está mal, que nos tiene parado hasta que nos diga que esté bien. No me lo creo. ¿Qué es lo que yo pienso? Ojo, cuidado. Que a lo mejor simplemente era un malentendido y podíamos, y podemos estar. Igualmente yo intentaré mañana, si no me molesta, si no, si veo que me dejan manipular las herramientas, intentaré sacar como mínimo para 100 gramos de sal mínimo y te lo traeré. Bueno, si puedes sacar 200, mejor, porque veo que... Yo, yo lo intentaré, vale, no prometo vale. nada, pero lo intentaré como mínimo 100, intentaré sí. traer si no me, si los de allí me dejan usar la... Sí, te lo agradecería mucho. Sí, a ver, eso porque no, al menos para 100 espero que al menos me dejen traer. Sí. Pues claro, como este hombre nos dé problemas con... Bueno, adiós, señora. Como este señor me dio problemas con el tema de la licencia, pues los compañeros allí en la mina pues me dejarán manipular las herramientas, y como eso pase, pero ese es el problema. Pero si usted tiene la licencia compra y pagada y todo en orden, ¿por qué se la van a retirar? No, no sabemos, aún no lo tienen que explicar. Vaya. ¿Qué cosa? Washington, ¿qué por culo? Vamos, primero lo de tu taller. ¿Y ahora esto? ¿Qué va a pasar lo siguiente? ¿Qué ha pasado con tu taller? Que lo he perdido. ¿Por? Vaya. Supongo que porque el señor Talavera, que era el dueño del taller, bueno, no sé qué habrá pasado, pero ahora mismo está en venta el taller. Y no puedo ni utilizarlo ni nada. Y todos los materiales los tengo ahí. Pues cómpralo, como llegue uno de segunda, los materiales se los queda. Ya, ya lo sé. Lo que pasa es que estoy mirando, he contactado con Washington a ver si ellos me pueden solucionar este embrollo. A ver, es que supuestamente tentaría el nombre de Talavera, no el tuyo. Claro, pero al menos que me pudieran dejar sacar todas mis pertenencias. Ah, bueno. Hola. ¿Dónde la va a meter? ¿Cómo la tenga un buen carro? Ya, ya, eso es otra gata. A lo mejor tengo que comprarme un carro. Por cierto, pues... Satina, ¿no sabrás si los carros que llevan un bidón, estos metálicos que son tan impresionantes, se puede meter ahí también material? Sí, pero seguramente... es que está... Puedo decirte 20 kilos, que creo que cogen ese carro. No. ¿No qué? Yeah. ¡Uy! Pues sí. Claro que ay, sí. Dios. Ah, que hay carros que cogen más kilos. Sí. Sí. Uf, ¿y por qué? Pero no lo ponen, ¿no? Cuando los venden. Tira negro, tira. Jenny, no, ahí no, viene ese señor que ha salido antes, que ha llevado a ti. ¿Cómo estás? Ah, te jodí. Qué bonito. Poco los carros. Venía jodida aquí por el pedido de sal, pero no sé si tenéis eso o si eso hay que hacer todavía. Creo que ya le he dicho Jim o algo. Ve un momento. Es que, claro. Ay. Hombre. Uy. Mira quién está aquí. ¿Qué tal, hermano? Pero eso era para preguntarte si a lo mejor tú o Jean teníais el pedido ya hecho y así no nos preocupábamos. Está hecho, pero hay que traerlo. Ya no tengo cosas que hacer, pero, ah, perfecto, pero bueno. Entonces teníamos, ¿no? Teníamos sal. Sí. Ah, mira, pues mejor. Ah, pues. Ah, vale, menos mal. Si tenía algún momento, lo dejé en la taberna, que siempre está el tabernero, ¿sabes? Ya le pago a él.
Sí, si no es hoy será mañana, vale, ya lo siento. Creo que has hablado ya con Jimbo. ¿Qué? Venga. Pues cuando pueda. Sí, en mañana muy tarde lo tendrá aquí seguramente. Sí, bueno. Pues lo de los carros, que por lo visto ahora hay algunos carros que cargan solo 20 kilos. Y el del bidón no sé yo si cargará... No sé lo que cargará, sinceramente. Qué desastre. Bueno, ya lo averiguaré de algún modo. A ver... ¿Tú sabes el carro que lleva Yuli? No sé cuál es ese. Uf. Es que tampoco sé, yo visualmente sí lo reconozco, pero... Bueno, no te preocupes, Satina. Pero eso yo creo que me dijo que cargaba 85 kilos. Buf, eso es bastante. Sí, pero según los materiales que tenga allí metido. Claro. Miraré a ver. Bueno, te podemos ayudar a hacer una mudanza. Entre caballos y personas. Siempre y cuando te sepa a dónde llevar las cosas, por supuesto. No, claro, obviamente. Ya, claro. A lo mejor voy a dar una vuelta por la zona de las fábricas para ver si hay algún sitio que esté bien. Porque no te planteas irte a otro lado que no sea San Denis, ¿no? Está Blackwater, por ejemplo, pero no sé si ahora con la guerra va a ser muy recomendable irse hacia allá. No. ¿Y Valentine o Strawberry? Valentine o Strawberry. Creo que en Strawberry no hay puesto de artesanía. Yo creo que sí, ¿ah, sí? Pero tengo que comprobarlo. Sí, me suena que hay uno y en Valentine también. En Strawberry hay uno porque lo tuvo. ¿Qué lo tuvo? Este que estaba de... Uf, en la zanahoria. Yo me acuerdo del mote que le puse, del nombre, ¿no? Pero que está por encima del médico. Está abierto, ha sido una navecilla. ¿No? Podríamos ir. Si quieres echarle no sé si quieres, un vistazo. Claro, ya que Jenny, bueno, no sé si al final irá a dormir o no, pero podríamos ir en un momento tú y yo. Si no le importa, señor Curry. Yo iba a volver para allá, así que... Pues... Luego le puedo traer de vuelta si le hace falta. Perfecto, sí. Ay, Dios, otra vez el crío. Y también yo creo que Pierce está buscando a alguien para su negocio. Yo creo que podía montarlo allí, en Banjo. No, en Banjor creo que no. Creo que ese sitio está tachado. O en Annesburg. Annesburg me gusta. Sí, pero no hay mucho por allí. Ya, también. Pero ¿y quieres cuenta... pasar cerca de Banjor cada vez? Sí, por eso. Ay, pero pasa que eso estaba compartido con la armería de Rogue, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, Talavera antes estaba en la armería de Rogue. No, no lo sabía. ¿Sí? Pero es que en Rogue no hay nadie ahora mismo. Bueno, pero a un paso de gente, ¿sabes? Si no, también me gusta mucho la tienda de relojes que hay por aquí cerca, pero no sé si ahí se puede entrar. Bueno, pues demos una vuelta. De acuerdo, sí, demos una vuelta y probemos un poco. Tú descansa, Jenny, no te preocupes. No, sí, creo que no voy a poder descansar. ¿No? ¿Por qué? No, tengo que hablar con el tío Cody de lo que me ha... de lo que acaba de decir el tío Morgan. Eso de los papeles me preocupa. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Pues nada. Madre no, y a ver, conociéndolos... Si es algo de papeleo me voy a tener que ocupar yo y el tío Cody, así que... Pero Jenny, si estás no cansada, si estás cansada, estás exhausta, descansa. No, no. Voy a hacer esto rápido y quizás me una o me vaya a dormir. Ya veré. Como veas, pero tampoco quiero verte ahí agotada. Tienes que descansar para estar mejor. Yo descansaré cuando muera. ¡No! ¿No es el dicho? Tío Morgan. Madre mía, si tú lo dices, si estás en la flor del mundo. No me quiero imaginar cuando llegues a nuestra edad. Solo os copio. Estáis todo el rato. Ay, me quiero pegar un tiro. Me quiero pegar un tiro. Buenas noches, gracias. Me quiero pegar un tiro. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya os estás partiendo desde una mala base. No, no nos invitas a nosotros. Pues no lo repitáis tanto. Hombre, porque ya hemos vivido. Ya sabemos lo que hay. Yo me metí el tío Cody no estaba dentro. ¿El tío Cody no estaba dentro? No, han ido un momento a mirar en en el hospital para ver si se veían a alguien que conocía.
Vale, sí. Es que no le he comentado al tío Cody lo que pasó con Nigel y tal. Y también quiero preguntarle eso de los papeles, a ver si sabe algo. Lo del tema de... Sí, porque taller. Me preocupa. Sí, lo del taller... Ya sabes cómo es. No te preocupes porque nosotros no vamos a... Como tal, no vamos a perder nada. Solo que simplemente... Vete a saber qué habrá pasado con el papelito este que... Que hay que esperar. Hay que esperar a que nos digan si el papel está bien o hay que hacer otra cosa. Ya se verá. Vale. Qué estrés todo. Ya les veré después y eso. De acuerdo. Ah. Pues que descanse. Pues nada. No, sí, voy al hospital a ver si le veo por allí. Os veré si eso después o mañana. De acuerdo, sí. Perfecto, y si no, otro día. Tened cuidado, los niños siguen por aquí. Tú también, igualmente. ¿Qué me perdí? Vamos, tío Morgan, ¿no te vas a quedar por aquí? Sí, me quedaré por aquí, que Cody ha dicho que me quede por aquí, tranquilo. Vale. Se ve que se piensa que estoy... Nada, hemos estado por aquí, de parranda. ¿Qué demonios? ¿Qué estás haciendo? Nada. Pero bueno. ¿Qué estáis haciendo? No sé qué demonios estaba haciendo, pero no me hace ni la pizca de gracia. No, nada. Estaba observando solamente. Bueno, pues no sé cómo observabas que he notado algo en mi cuello. ¿En el cuello? Sí, cerca del cuello. La verdad es que saca un cuchillo a las espaldas de... Ah, que había sacado un cuchillo, genial. Vaya. Buenas. ¿Esa coleta te da poder o algo? No sé, ¿cómo ha dicho que no se quede el hospital? ¿Sí? No, se va a ver a alguien ahí. ¿Encuentra con él? Ha ido un momento a buscar a una persona conocida. ¿Qué está pasando? Hablar con él. Hombre, bueno, se va a ver a Cody, que creo que está en el hospital. ¿La gente está reclutada? ¿Quieres presentarse o esperar aquí? Bueno, Jenny. No. Sí, pero aquí no. Vale, si vas a ir por esta zona, ten cuidado. Sí, pero... tranquila, tengo balas. No la he visto. Ya, si eso te veré después. Ay, pues gracias, Satina. Vamos. Satina, ¿cuánto trabajo me queda, por Dios? ¿Qué? No puedo tener ni un respiro hoy, por lo que veo. Jenny, deja de hablar como sí. Nosotros, como Cody y yo en privado, por favor. Ya está. Tranquila, disfruta, eres joven. Pues a ver si me haces la vida un poco nada. Más fácil. Les abriré un ticket por el 8. Discord. ¡Oh, Dios! Fácil. ¡Hombre, Charlotte! ¡Cómoda, como queráis! ¿Qué necesito? ¿A mí? Ya no me gustaría. Sí, dame un momento, Charlotte. ¿Qué tal? Pues nada, Jenny. Nos vemos por hoy o mañana, ¿de acuerdo? Cuídate mucho, amor. Sí, ya, si eso te encontraré quizás por aquí. Perfecto. Sí, veo al tío Cody, ya sabré dónde irás, así que... Muy bien. Iría o al taller o donde las fábricas. Perfecto. Importante. Venga. Nada, a ver si encuentras algo. Perfecto, cuídate, Jenny. Igual. Pues nada, ya tienes te quiero. ¡Ja! Yo también. ¡Por el progreso! ¡Por el progreso! Ah, sí, la típica frase. Avancemos para un futuro mejor a través de nuestras investigaciones. Así es. Dime, Charlotte. Necesito el pico más duro que puedas dar. Pues tenemos un problema. No lo tenemos. Me han arrebatado el taller. ¿Sabes por qué te pasa eso, no? Yo no era el dueño del taller, era el señor Talavera. Vives al día y día. Eso está muy mal. Que yo no tenía, no sabía que no estaba haciendo los pagos. De repente me he encontrado una señal de se vende. Y ya no puedo utilizar la forja ni nada. Pues la compras. ¿Te ha comprado? Una pregunta. ¿Qué? ¿Estás de inglés? Yo soy inglés, dígame. Está cerrado, pero si quieres entrar... ¿Qué ocurre? Pues dime, está decidido que pasamos antes. Esperando a ver si venían nuestros amigos. Sí, puedo volver igual, tío. Necesitas un pico. ¿Qué? Malditos ingleses. Sí. Bueno, varios picos, yo creo. Nigel, coges y la compras. ¿Qué hago? ¿Cuántos? 64. Claro, 64, justo un stack sí. De picos. Lo que tienes que hacer es comprarla. Ajá. Porque a ti no te hicieron un traspaso de papeles, ¿no? No.
pues tienes que comprarla. Si no, te quedas sin. Te lo adelanto. Si quieres, algún préstamo. No. Pues la compraré. Qué rabia. $200 más. Y yo creo que... ¿Qué? Como alguien lo compre antes, se queda con todo lo que tú tenías. Pues, Dios, pues nada, pues voy a darme prisa. Sí. Hola, señor Inger. ¿Qué? Coda. Ah, sí. Pero espere un momento. ¿Qué pasa? ¿La va a comprar ahora? Sí, claro, hombre. Vale, pues venga otra vez aquí cuando lo tenga y vamos y le pagamos el pico. Sí, pero que yo no tengo acero ahora mismo en mis manos, me quedé sin acero. No puedo hacer tu... Bueno... Nigel, ¿qué? Mi tío es minero. Por eso te va a pedir el pico, así que si necesitas cualquier cosa, pues... Vale, pues id hacia el taller, nos vemos allá. ¿De acuerdo? ¿Me has mandado en inglés? No, por Dios, le he recomendado que vaya hacia allá, perdón. ¿Me cago en todo? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? Hostia. ¿Quién es este? No quiero vivir. Perdón, señor. Espera, ¿es usted el tío de Charlotte? Así es, el señor. Creo que se nota. Bueno. Vaya, pues, un placer. Ya como es que nada. Señor, ¿cómo se llama usted? O'Brien. ¿Cómo? Donald O'Brien. O'Brien, señor O'Brien. Un placer. Nice Yellow Clock. Sí, el inglés toca cojones. Bueno, caballero, en madera es un lenguaje. Oiga, que no le hago el pico. ¿Que no te des materiales? A ver, O'Clock. ¿Qué? Si puede. Buenas, oye, ¿cuántos puedo hacer? Dos. ¡Ah! Dios, Dios que... mío, un fantasma. Pues no lo sé, depende del acero. Dígame, señor Cody. Que lamento lo de ayer. ¿Lo de ayer? ¿Qué pasó ayer? Lo del taller. ¡Ah, lo del taller! Encima de ingresos. Que sí, que estoy resfriado, que me da vuelta, vale, Clock. Me da vuelta. Perdón. Pues sí, pero voy a ir a comprarlo ahora, así que no se preocupe. O lo compro yo, ¿eh? No, ¿qué? Bien. Nos vemos, señor Cody. ¡Corre deprisa hacia el banco! Perfecto. Póngase la máscara antes de entrar. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Necesito hacer un retiro. Quiero decir, de dinero. No. Bueno, ya me he entendido. De acuerdo, caballero. ¿Cuánto quieres retirar? $150. Oh, Dios mío, pero. Vale, pues necesito la firma de esos padres. Pero si soy mayor, tengo 23 años. Ah, claro, sí, claro. Hijo de claro puta. Sí. Voy a abrirse el chaleco para ver que no son dos personas una encima de otra. ¿Cómo? No me voy a desabrochar. No, claro, por supuesto. A ver, si quiere me voy hacia esa zona de ahí y me podrá ver entero. No, pero, ¿qué me está proponiendo? No, nada. Bueno, firme aquí, por favor. Sí. ¿Qué papel? Pues el que quieras, si aquí no hay papeles. Si es por tener su autógrafo, señor O'Clock, soy muy fan. Bueno, ¿cómo consiguió comerse 3 engranajes? Solo es por eso, ¿verdad? Que soy famoso. Claro, y por inventar el crotolamo. ¿El qué? Por inventar el crotolamo. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? El croto... Bueno, ya tiene rimo. Por supuesto. Sí, me la agarras con la mano. No era esa, pero bueno. ¿Cuál era? Pues, ¿cuál era el qué? $150, por Dios. Que sí, que firme, por favor. ¿Qué papel quiere que firme? No lo sé. O'Clock, parece muy fácil. Firma el papel y ya está. Nigel O'Clock. Pues enhorabuena, acaba de firmar una hipoteca por $300 a 5 plazos. No. Y además está de suerte porque la cabaña está situada en pleno bajón. ¿Qué? No. Con vistas a la comisaría quemada. Le he dicho que quería retirar $150. Enhorabuena. ¡Me ha mentido! No, si retirado. ¡Le voy a poner dinamita! ¿Cómo que dinamita? Era una broma.
Tengo que llamar al alguacil. No, no. Por favor, no lo haga. Pues firme este papel. No, ¿cuál? Este otro. Este, vale. Por Dios, Nigel. Perfecto, gracias por contratar los servicios de seguros antiincendios. Son $5 a la semana. Muy bien. Y como no tiene propiedad, pues, pues lo aplicamos a usted. Si alguna vez se quema, pues le tiramos un cubo de agua. Muy bien. ¿Y cómo se van a enterar ustedes? Pues... pues estamos trabajando todavía con el feedback de los clientes. Ah, yo le puedo ayudar con eso. ¿Puedo hacerle algún tipo de aviso de cuando se quema alguien? No, el aviso lo tenemos. Es mucho humo, gritos y carbonizados. Sí, claro, pero algo que sea más inmediato. Pueden tener una red de cubos situadas en diferentes lugares y que mediante poleas y tuberías vaya directamente, se mueva automáticamente el cubo y se lo lance y caiga sobre la persona. Pero lo más importante. Sí. ¿Tendría engranajes? Claro. Entonces sí. Perfecto. Una pregunta. Diga. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo, ¿qué más? Eduardo Mac Smith Arthur. Un placer. Primero. Un placer conocerle, señor Mac Smith. Arthur. Arthur. Señor Arthur. Primero. Primero. Eduardo Mac Smith Arthur primero. ¿Me puedes sacar, por favor, $150? Ah, sí, sí, ya se lo he sacado hace media hora. Oh, joder. Qué dolor. Gracias. De nada. Tenga cuidado, ¿eh? Sí, por supuesto. Tenga mucho cuidado. Sí, sí, muy, muchísimo. Vaya a ser que alguien informe a alguien sobre el dinero que lleva. A que le pongo una dinamita ahora mismo y salgo corriendo. ¡Es broma, señor Eduardo! Vámonos, Curry, por Dios. No, pero sí, vaya por el más pesado. Entiendo... Por Dios, saque su caballo. Sí, eso iba a decirle. ¡Qué mal rollo de banquero, por Dios! Vienen niños por delante. ¿Cómo? ¡A prisa, Curry, por Dios! Ah, no, son del ejército. ¡Buenas sean! Noches. ¿A dónde hay que ir? Al taller. A mi viejo taller, cierto. Ya empezamos. Voy a ir un poco rápido, si me gusta, sí. Lo pagas tú. Por supuesto. No me puedo creer, no me puedo creer que tenga que pagar yo eso ahora. La verdad es que es un golpe bastante duro. Pues me voy a quedar todo lo del señor Talavera. Hostia, aquí hay un caballo. Oh, mierda. Vale, puede detenerse aquí. ¡Corra, O'Clock! ¡Voy, voy, voy! Saludos. Saludos. Bien. Vuelve. Esta vez es mía. ¿Has visto, no? ¿Lo que significa tener una propiedad? Tengo tres, lista. ¿Qué es esto con tres propiedades? No lo sé. Perder dinero. ¿Sabéis que eso es un poco ilegal y que como le vea la bueno? No, tengo una de negocios y dos una casa. ¿Tiene dos casas? Y un, no, un, no, y las, si la va a cargar, y la sí. Sed, y la sede de exploradores. Sí, si se la carga, sí, ya verá. No. Ya verá. Por cierto, me gustaría una llave de la sede de exploradores. Apunto aquí cosas. Eso sí. También quedó una. Sí, pues se la facilitaré, no se preocupe. Cuando vayamos hacia Strawberry. Que estoy en Strawberry. ¿Entramos dentro? No, si quiere entramos fuera. El primero. No, usted primero. A ver, si mal no me equivoco.
¿Pero entran o no entran? Es que están peleándose por entrar. Ah. Bueno. Entonces, ¿cuántos picos necesitáis? ¿Te parece empezar por tres? De acero. De lo más duro, supongo que sí. Acero es lo más duro, pero cuesta $10 cada pico. Creo que... Sí, ¿no? Una preguntita. ¿Sí? Vale. ¿Puedo hacer el franco? Una pregunta, Glock. ¡Dime! Se va. Me ha llamado mucho ese castor de ahí la atención. No, por Dios, no empecemos. Joder, es que no tengo. Joder, tengo un caldo de pollo. Señor doctor, tengo unas preguntas para usted. Joder, puto ratón, que hoy no me va. ¿Ha desaparecido? Sí, es que está en su armario mágico. Entiendo. ¿Qué va? Es verdad. Mágico. Eso no lo hace un armario normal y corriente. Se llama almacenamiento, Zubiña. A ver, no tengo acero ahora mismo en mis manos. Necesitaría acero. Es cómpralo. Pero tengo una pregunta, señor. Dígame. Nigel. Dígame. ¿En qué se diferencia un pico de bronce, de hierro o de acero? Durabilidad. Entiendo, o sea, pero no saca más materiales. Yo no le puedo picar más fuerte a la piedra. No puede usted picar más fuerte que yo entienda. Tal vez con el acero sí. Es que no lo sé. Lo que sí sé es que con el acero... ¿Lo pruebas sus productos? Yo. Lo prueban los mineros. Pero por lo que yo sé, lo más importante es la durabilidad. Dura más un pico de acero que no un pico de hierro o un pico de bronce. ¿Se ha dado cuenta de la publicidad engañosa? ¿Cuál es? ¿De qué? ¿A cuánto vende usted el pico de acero? $10. Pero si está diciendo que es acero... Esto no puede ser. ¿Cómo? No lo entiendo. Acero, acero. Debe ser acero. ¿Por qué mis chistes no hacen gracia? Porque los tuyos los haces sin querer. Ni. Pero... ¿Qué pasa? Rápido, O'Clock, aprovecha, habla con él ahora que no puedes responderte. Necesito 2 lingotes de acero por cada pico. Entiendo, pero a ver, nos aclaremos, ¿necesita 2 o 0? Adiós. Necesita 2, 4, 6, 28 y 32. No. Necesito 6 de acero. 6 de acero a $2 cada uno. Pues 6 de acero. A $10 cada uno, 0, sí. 0. $10 cada uno, vale. 2 dólares, claro. O sea... ¿Cada lingote lo quiere comprar? No, no. No sé a qué precio vende usted los lingotes. ¿A qué precio los...? Pues le compro 6 por $12. ¿10? No, espera. ¿Cómo que por 12? 6. 6 lingotes. 6 lingotes por 2 son $12. Entiendo. Entonces, yo hago esto y luego usted me paga... $30 por los picos. O podemos hacerlo al revés. Restamos 30 menos 12, que son 18. Usted solamente me paga $18 dándome los 6 lingotes y ya está. ¿Me dejas tus dedos? No, está bien, está bien. 18, Dios entonces, mío, ¿no? Eso dijo ella. Bueno, entonces $18 hemos dicho. Sí, $18. Usted me da 2 de acero. Dan 6. O sea, 6 de acero, perdón. Y le hago 3 picos. ¿Te parece, tío? Perfecto, me parece muy bien. Pues entonces, hagamos eso. Yo ahora voy a Tamina, pico un poco para usted y luego... Bueno, pues si no lo veo, pues mañana. Perfecto. ¿Quiere hacer algún pedido más de algo? Como usted vea, tenemos un poco de todo. Tenemos hachas, tenemos machetes, cuchillos, lámparas... Que si usted quiere hacer un pedido... No me entiendo. Un momento, déjeme que mire mi arsenal. Armario mágico. Sí. Por cierto, un cuchillito cuando quieras. Sí, ahora le puedo hacer cuidado uno. Cuidado, no toque la nieve, O'Clock. Es un engaño.
La tarta es una mentira. The cake is a lie. Eso decían. Por cierto, Curry. ¿Qué? Te queda muy bien ese nuevo peinado. Lo sé. Así ya no se le mueve tanto el pelo, se enreda. Sí, la verdad es que sí. Usted es uno de ellos de los soldados, ¿no? Que hemos visto antes. No, que va. Es verdad, es que están vestidos exactamente igual que usted. ¿Sí? Pero cuando digo exactamente, es exactamente. Con el pañuelito y todo. Y encima, la bandolera es que lleva ahí el cinturón de armas, igual de igual. Vale, señor O'Brien. Sí. Necesitaría, no 6 de acero, 10 de acero. ¿De acuerdo? 7 de bronce. ¿De acuerdo? 20 de carbón. ¿De acuerdo? 20 de plomo. Y creo que ya está. Hagamos una cosa, me lo va a repetir, ¿vale? Muy bien. Tío, no hace falta, tengo una memoria espectacular. Que ya lo tiene apuntado, madre mía, es increíble. Pues todo eso. Pero sí, repítalo, Naine, por si acaso. 10 de. Acero. De acero. 20 de plomo. 20 de carbón. Y 7 de bronce. Perfecto, está más chupado que el pedo de una vaca. Vale. ¿Algo más? No sé a cuánto saldría todo eso en total. A mucho dinero. Pero ya hacemos los cálculos todo tu día. De acuerdo. A ver, tengan en cuenta, Nigel, que mi tío tiene los precios más baratos de todos los condados, así que. En ese caso, contactaré más con usted, señor O'Brien, si le parece bien. Es que sí, un día es que contaste conmigo. ¡Uah! Aunque, O'Clock, una pregunta. Dime. ¿Por qué no se lo pide a los O'Sullivan? ¿El qué? Los lingotes y todo eso. Ah, ya, eso les he pedido, pero justamente me encuentro a falta de acero, y ya que usted está dispuesto, pues tampoco, no está mal ir probando diferentes suministradores, ¿no? Eso está perfecto, sí. Está poniendo nervioso ese ventilador, ¿lo puede apagar? Está más que ruido. No, no lo mires, no te preocupes. Creo que no lo puedo, no, está encallado un poco. Pero quiere un reloj, $10. ¿El qué pasa? ¿$10 un reloj? Uno de estos sí, es de la tienda. O'Clock, fíjese. Estoy un poco carero, ¿eh? Perista. Bueno, sí, ¿no? Realmente. Bueno, pues eso. No se preocupe, pero. Pues eso. ¿Quería un cuchillo, señor Curry? Le hago uno por $4. ¿Cuatro? Válgame Dios. Que sean dos. $8, pues. Madre mía. Señor Curry. Y soy su amigo. Sí, es que a mí me hizo un descuento por amistad y bueno, ahí quedó. Y con usted no lo está haciendo, así que yo igual me replantearía la situación. ¿Qué ocurre? Vaya. Eso fue porque hacía mucho tiempo que no estabas aquí, Charlotte. Ah, entonces, si no fuese así y por amistad no me hubiese hecho ningún tipo de descuento, señor. Pues no, fue de bienvenida. Ah, vaya. Charlotte. Pues me bebo una botella en tu tienda. Pues muy bien. Es que no tengo $4. Bueno, pues no se preocupe. ¿Y si me das el cuchillo y luego te doy el dinero? Al igual que la lámpara, pero al revés. ¿No se fía de mí? Sí, por una vez lo voy a hacer, no se preocupe. Joder. Inventario. Me gusta más. Creí que es mío. ¿Y yendo? Sí. ¿Y yendo? Hoy me va muy mal el puto ratón, de verdad. Señor Klaus, tengo unas peticiones. ¿Sí? ¿Usted conocía a... ¿Cómo era? ¿Cómo dijo? Clay. Eso, Clay, claro. ¿Por qué te cogiste el apellido de él? Es que es más el doble, ya más bonito, cojones. Pero bueno. No, a mí me gusta el suyo. ¿Usted conocía a Kate Cowboy? Sí. Era su amigo, ¿verdad? Sí. Tenía una relación entrañable. Bueno. Pues me dijo en un telegrama allí, pero no lo tengo ahora, porque se me ha pedido que me dejara el cuchillo a todo otra vez. Lo corroboro. Claro, todo el mundo lo corrobora.
Sinceramente, Clock, no entiendo muy bien lo que está haciendo ahora mismo con esa ceja. ¿Enarca una ceja? No. A ver, ese es cuando hace como en plan... A ver, Charlot. Si te vendo el maldito cuchillo a $2... Pero si no es a mí. Tengo pérdidas. O'Clock, no es a mí el $2, es a mi tío. Ah, si es a su tío, ya no hay pérdidas. A ver, O'Clock, ¿qué ocurre con los materiales? Pues que a ver, que hay que sacar un beneficio, Charlotte, si no me hundo en la miseria. Pero, ¿qué materiales? No, yo te doy materiales, es un amigo. Pero O'Clock, yo no le estoy incriminando nada, ¿eh? Solo que usted es un negociante y yo lo soy por triple. Pero que no le quiero yo ofender ni nada, ¿eh? No, aquí no ofendemos a nadie. Usted es una bellísima persona con todo tu reloj y cachivache. Tenga en cuenta, O'Clock, que todo el mundo regatea con todo el mundo, ¿eh? A mí también me pasaba con el alcohol. Pero es que yo no regateo a nadie. A mí me dicen un precio, pues lo pago. Porque usted tiene mucho dinero, no todos tenemos ese dinero. ¿Sabes? No es por cuestión de... Tampoco tengo mucho dinero, y mucho menos ahora que me he gastado $150 comprando esto. Bueno, pero por lo menos ya lo tiene, O'Clock. Ya no tiene que preocuparse de nada más. Ya, excepto por los impuestos. Bueno, no se preocupe. ¿Cuánto es? $15, imagino. A ver, tiene más propiedades, ¿no? ¿Y puede sufragar esos impuestos, supongo? ¿Cómo? ¿Sufra qué? Sí, que sí puede pagarlo. No lo sé. Pagados. Realmente pues estaré... Mírelo, O'Clock, porque igual no le sale a cuenta tener tantas propiedades. Ya. A ver, lo de la sede se irá pagando con las expediciones y con la gente que se esté apuntando. Porque tendrán ahí una tarifa de... ¿Cuánto cuesta? $1 a la semana. Pues... Los que formen parte. O'Clock, eso es muy poco, ¿eh? Es que... Igual que eso es muy caro, eso es muy poco. Claro, pero no vamos a cobrar $5 a la semana, ¿o...? ¿Y por qué no? Claro, pues sí, yo porque entonces no se apunta ni Dios. Pero, O'Clock, la gente no puede ser tan rata. Sabe, tenemos muchas ayudas. Pero si somos bastantes, si es un dólar y hay 10 personas, pues serán $10 a la semana. En 2 semanas ya pagamos, o casi pagamos los impuestos de la sede. Está desaprovechando la situación, O'Clock. Bueno. O'Clock, si la gente quiere algo, pagará por ello. Pero, ¿te estás equivocando de cuál es mi objetivo, Charlotte? Yo no me quiero lucrar con la Liga de Exploradores. ¿Entonces no cobre nada? No, porque eso es para mitigar los gastos al cero. ¿Cuánto tiene una propiedad que es la sede y cuánto le costó? 250. Uy, Dios santo. Bueno, me la dieron. ¿Cuál es? Se me fue concedida. La casa que hay a las afueras de Strawberry, de colores. Ay, Dios santo. ¿Qué pasa? Que me da un poco de miedo esa casa. Ah, ¿por qué? ¿Por los animales disecados? Sí, por tantos colores, me ponen un poco nerviosa. Ah. Pero es bonita, ¿eh? Está bien. Pasa que quizá para ser exploradores, el laboratorio ese que está ahí un poco alejado hubiese estado mucho mejor, ¿no crees? ¿Cuál? La de... Pero es que... eso es más para realizar experimentos y demás, y es para explorar, exploradores, mejor en medio del bosque y Strawberry, porque ahí no tenemos tanto... ¿Sí? No lo veo tan relacionado. Vale, es que pensaba que sí, que era un poco mejor. Yo en un futuro me gustaría adquirir ese laboratorio como mi taller principal, pero... Tío, ahora nos vamos a dormir. ¿Juntos? Bueno, eso no lo he dicho. Bueno, entonces... disculpa. ¿Sí? Me duermo de vez en cuando. ¿Cuánto cree que puede costar ese taller? De explorar, o sea, el taller de laboratorio. ¿El laboratorio? No tengo ni idea. ¿200? ¿$2,000? ¿$2,000? $200 por eso, Globo. Espero que no me cueste $2,000, porque si no, apaga y vámonos. $1,000, no tengo tanto dinero. Y además, si tengo que pagar impuestos que serían $100 a cada tiempo. Yo lo digo que cuando me lo pongan a 200, sabe usted que eso va a volar, ¿no? Pero ¿quién compraría eso, sinceramente? Bueno, es algo entretenido. La gente lo compra, como hay gente que tiene varias propiedades, O'Clock. Solo digo. Vaya, pero Dios, tremenda puñalada. No ha sido tremenda puñalada. Estoy viendo el tejido de sangre. No, no. Sí. Con mi cuchillo, además.
pedir. ¿Y qué tal le va con Jenny? Parece. Muy bien. Uy, de verdad. ¿Pero quién es esa Jenny? Lo que te he contado antes, de que yo en inglés con una irlandesa. La que te cuento, sí. Sí. Pero es muy agradable Jenny, la verdad. Ya la conocerás. Pues perfecto. ¿Cuánto se van a casar? Ahora mismo somos pareja. ¿Por eso? ¿Cuándo se van a casar? No lo sé, aún me parece un poco pronto aún. Estamos... Además que tenemos muchos problemas que lidiar ahora, como para pensar en una boda y demás. Entre la liga, la guerra, entre todo. ¿Qué guerra? ¿La guerra que tiene que dar usted a su señora? La guerra que se está montando en Blackwater para New Austin. Yo no sé, a mí me ha venido un niño que el otro día casi me apuñala a decir que yo tenía que luchar por mi país. Ah, sí. El niño rata, ¿no? Se llama ratón. Ah, vale, de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Le ha hecho gracia por algún tipo de referencia no adaptada a nuestra época? Posiblemente. Ah, pues vaya. Es que lo ha dicho con tanta rabia que esa referencia no veía tanto. Sí, porque ese niñato atacó a Jenny. ¿Cómo que atacó a Jenny? ¿Tú no te enteraste de lo que pasó hace unos días? No, Glock. Yo es que pues, hay más vida. Pues que cerca de la taberna estaba Jenny... Una cabona, ¿eh? Sí. Estaba Jenny, Morgan y Jim haciendo sus cosas en la taberna cuando de repente no oyeron a alguien gritar ayuda, auxilio, cerca de ella. Salieron de la taberna, fueron a uno de los callejones... Glock. ¿Qué? Está contando un chiste al revés. ¿Cómo? ¿Qué no, es que estaba... Mira, corre. No, que si está contando un chiste al revés. Ay, estaban Jim y Morgan en una taberna cuando sale. En vez de al revés. Generalmente la gente entra en la taberna. No, pero no, ellos estaban dentro, salían. Una cuestión, ay, qué dolor de cabeza. Es importante, seguro que si la saltan a usted le escucharían gritar. Qué gracias, Charlotte. El caso, que le metieron un balazo en el brazo a Jenny. ¿Cómo? Sí. Y dejaron... ¿Los niños? Sí, los niñatos. Y casi también le intentan pinchar con uno de sus cuchillos. ¿De acero? ¿Uno de los cuchillos que vende usted? No. Yo no he vendido ningún cuchillo a esos niñatos. Y el otro día también se metieron en la taberna un grupo de niños y mantuvieron rehén a Jenny dentro de la taberna. Hicieron sus necesidades encima de la barra y todo. No está pagado. La policía, pues, a saber. La policía también hizo sus necesidades. No me extraña. Pues no. Pues eso, el niño rata creo que era uno de esos. ¿Puede parar? ¿Parar hostia. De qué? Señor ratón, por favor. ¿Qué ratón ni qué hostias? Es un rata de... El juvenil ratón. Hombre, es que hirió a mi pobre Jenny. Si a ti te dieran algún ser querido, Charlotte, tú dirías... Ay, el pobre ratón. Pues estaría no. Estaría muerto, Clock. ¿Quién? ¿Qué no? La otra persona. Porque el dono de Jenny... ¿Quién? ¿La rata ha muerto? Sí, el niño rata. ¿Ha muerto? ¿Cuándo? Vámonos. Dejadlo que saque un cuadernillo. Alguien le puede pegar un tiro, está sufriendo. ¿Quién? ¿Yo? ¡No, no! Pero pegar... ¿Pero me explico tan mal? No. Lo que pasa es que no te entiendes. Oclo, que si alguien le hiciera daño a alguien querido, ya esa persona estaría muerta. Ah, pues haberlo explicado bien, Charlotte. Oclo, que te juro que como salte este mostrador te pego un puñetazo. Y me voy a quedar aquí. Sí. ¡Ah! ¡Dios, qué susto! Me recuerda a Igmund a veces. ¿Quién? Sí, tiene un aire a Igmund. ¿Y quién es Igmund? Un oso. Igmund es un grandullón, sí. Una persona de aproximadamente 2 metros 15, con brazos fuertes como troncos, una espalda desarrollada y unas piernas musculosas. Además, en su cara se ve una cicatriz que recorre casi uno de sus ojos de color azul gélido y tiene una barba y pelo de pelirrojo. ¡Ni de efecto! ¡Ni de coña! Que es quizá más bueno. 2 metros. Sí. Ah, ya, pesa aproximadamente 120 kilos. ¡Hijo de puta! ¿Cómo se lo puede saber? Bueno, más o menos como mi tío, ¿no? ¡Qué cabrón! Yo no me hizo tanto.
Pero, ay, esto se lo voy a pasar. No, no le importa, ¿eh? Bueno, si a mi tía no me importa, entonces no pasa nada. Pero entonces mi tía también tiene que estar un poco fundona, ¿eh? No llames a tu tía gorda, ¿eh? No, digo que debería estarlo. ¿Por qué? Porque es mujer y tiene que ir a las anchas. Hostias. No, porque si a ti te permite estar así... ¿Qué pasa? ¿Yo no puedo estar así o qué? Sí, pues, me veo mal así. No, a mí me gusta. Estoy gordito y lleno de voz, ¿eh? Hostia, Dios mío. ¿Has visto que cuando se enfada se le satura la voz? Sí, un poco. Es increíble. Es magnífico. De verdad, soy una gran admiradora de mi tío. Pues desde no me llames gordo y yo también lo sé. Pues muy bien, ¿qué haces? A ver, tío, estás fondón, no pasa nada. Es una realidad. Mira, porque tu padre está muerto, si no me cagaba en él. Bueno, es tu hermano, ¿eh? Sí, pero ese hijo de puta está muerto. Déjalo. Eso es verdad. Bueno. Sí, no, Clock, ¿usted tiene un cuchillo para mí? Puedo hacerle un cuchillo, sí. Tío. Sí. Tengo yo uno para ti. Pues no quiero un cuchillo del tuyo. Vaya. Pero... Tardoto, ahora me sobra. Sí, sí. Tardoto, ¿eh? A ver, venga, va, Glock, dale el cuchillo. Muy bien. ¿Tú también quieres un ¡Uy! Casi no pillo el dinero, gracias. ¿Tú también quieres un cuchillo o no? Sí. He pillado dos antes. Bien. Ahora cuando me tengo para... ¿Tú también quieres un cuchillo? Yo ya tengo uno. Ah, ¿me lo das? ¡Joder, de verdad! Y te lo quedo... Está un poco gastado. Así que yo prefiero que consigas uno de los años. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me cuesta tanto inventar? ¿Sí? ¿Qué te enseñé cuando eras chico? Muchas cosas. Que no te ah, claro, por el peso. Te pasaban cosas, ¿no? Intenta meterse la ventana. Sí. ¿Y si no sabe? ¿Y si no puede salir? Intentando, a ver si... No. ¿Pero qué? ¿Por qué? Curry, tenga cuidado de no poder salir con los pececitos, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Se está intentando meter en tu ventana. Estoy en la ventana. Vale, pero no empieces a bailar como Igmon. Solo es uno de hierro. Pensaba que eran dos. ¿Qué le pasa? ¿En el ojo? ¿Eh? ¿Oclo que tiene un parásito? No, 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 es un monóculo. Se lo sabe. ¡Ah! ¡Ah! Dios, no, 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 es un monóculo. Para poder observar mejor. ¡Ah, el monóculo! Ya me acuerdo. Sí. Pero si tiene un parásito, se lo extirpo, ¿eh? Tengo unas tijeras aquí y demás. Ah, es verdad que era doctora. Un culo de un único glúteo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe ser eso? Supongo que no tengo ni idea, pero me da mucho asco. Como dulce ni huevos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Ah, bueno, señor pues O'Brien. La caja. ¿Qué quiere ahora? Oh, capitán, mi capitán. Haz marinero de agua dulce. ¿Qué pasa? Yo pensaba que iba a recitar algo. Es que solo me sé eso. Así coño es, pues manda bien. Aquí tienes. Todo, un cuchillo. Lo corta más y no vuela. Un veneno vegantí. Gen pirata que llama. ¿El superhéroe más conocido? Todo más conocido. Es de un otro confín.
Qué bonita es la cultura. Sí, eso era poesía, ¿verdad? Sí. Sí, está poseída. Por 10 cabo... por 10 cañones por banda. No era así. ¿Me das mi cuchillo? ¿Qué? ¿No? No. ¿Qué has dicho? Nada. A veces no, a veces se me traba la lengua un poco al hablar, ya sabéis. Pienso mucho rápido. ¿Cogollos? Los engranajes. ¿Cogollos, imagino? ¿Cogollos, ha dicho? No, engranajes. 5 cogollitos. ¿Qué tal la grafona? La grefona. Es que hemos cambiado. Nada. ¿Iba a decir algo por A? Es que ahora el señor creo que está trabajando más con el crot del amor. Charlotte, sí. Uy, Claude, mira, que no te sepas mi nombre a estas alturas de la vida. Que no, que yo me lo sé. Claro que me sé tu nombre. ¿Cómo es mi apellido? Calloway. Perfecto, bien. Claro, a mí me ha parecido. Bueno, ¿no lo vas a cambiar por O'Brien, por cierto? No, O'Clock, estoy casada. Ah, vale. ¿Usted está tirando los trastos a mi sobrina? En absoluto. Yo solamente tengo ojos para Jenny. Esperemos que no, como le tiene trastos, pues tiene muchos en esta tienda. ¡Qué puñalada! Cada uno más. Pero eso, ¿qué puñalada va a ser, Charlotte? ¿Qué tipo de insulto? Para mí no es ningún insulto, pues sí, tengo cosas. Decir que tiene trastos. Tiene un trasto muerto, ¿eh? Pero si es verdad, mira, ¿para qué quiero yo estas inutilidades? Pues mira, ahora tiene un trasto más. Ahora sí. ¿Está llamando usted trasto a su sobrina? No. ¿Ah? No, se está haciendo O'Clock. Ah. Bueno, ¿qué? ¿Tiene el cuchillo ya? ¿Quién, yo? Sí, se lo he dado. ¿No lo has visto? Ah, vale. No lo he visto. Otro. Ay, aquí tengo. ¿Qué tal el cuchillo? Bueno. El cuchillo, ¿no? Es un poco flojo de mango. ¿Sí? ¿Será cabrón? Se nota que no está sacado con los mejores materiales de los tres estados. Magnífico. Esos son los míos, obviamente. Bueno, pues para entonces lo tendré en cuenta. Si pone unos precios más baratos que cualquier otro minero, pues estaré pero en contacto. Si ya lo está. Ya los tengo. ¿El qué? Se los decito, mira, apunte. Acero a $2. Hierro a $1. Bronce a 0,60. El plomo, azufre y... ¿Y qué más, tío mío? La sal. Eso, no, la sal no. Bueno, sí, sal y... Pero me falta otra cosa. Pues el carbón. No, ¿no? Acero con 0,8. Ajá. Ya, pues no tengo más. Ya veo. Y pues si quiere piedra, pues toma piedra. ¿Piedras preciosas vende? Vale. Y claro. ¿Cómo yo le traigo una piedra y le digo que es preciosa y ya está, ¿no? Hostias. No, tío, yo te enseñaré lo que es. Hostia, sí, sí, Dios mío, de mi vida. Es que es peor que yo. Es que te va a llegar un día con un peyote de opio y te va a decir, mira esta piedra preciosa. No, opio no, por favor. Mejor de opio, que me sabe mejor para vos. Hostias, es que vete a tomar por culo. Es que no puede ser. Es que es peor. A ver, mi tío es el mejor del mundo, la verdad. No, sí. No, eso no lo ponemos en duda. Hombre, yo también, el señor O'Clock, que es un inglés, exacto. Ya empezamos. O'Clock, ¿sí? Te voy a contar una historia. Espero que no involucre mapaches o comadrejas o lo que sea ese bicho que tengo ahí. Ah, por cierto, los mapaches. Ah, bueno, cuando acabe mi tío. Ay, sí. Andaba en 1750. Mira cómo se apoya en el aire. Qué es casi me da más aerodinámica. Sí, correcto. Los ingleses tras el colonialismo de Irlanda. Hostia, no entendí una mierda. Dejaron apenas 5 fechas y con mucha hambruna al pueblo irlandés. ¿Y sabes lo que hicieron los ingleses? Cagarse en nuestros cultivos. Así que cuando te traiga una vada de un lingote de hielo, me cagaré en él y se salvaré. A ver, yo creo que ya suficiente excremento no hay por aquí, porque ha dicho McFly que le han hecho eso también en su mostrador. ¿Qué dices? Que... ¿También a McFly? Pues, sí, los niños. Hostia, pues el perche... ¡Mierda! ¡Ay, no! Pon pinchos, como los tejados para las palomas. Uy, es buena idea, voy a tener que poner trampas. Claro, puede regresar aquí. Pondré pinchos, pondré esta dinamita, un sistema de autodestrucción. No es buena idea, No, la verdad es que no. Tener esto un poco lleno de polvo, ¿eh? ¿Sabes lo que sí sería buena idea?
No, no, me un sistema de autodestrucción con dinamita. ¿A que sí, Chatler? Sí, la verdad que me parece bueno. Eso sería. Creo que alguno de sus cachivaches está rompiéndose. ¿Qué? ¿Cuál? No sé, que acaba de sonar así. Ah, sí, es lo que me pasa cuando me estreso. Como soy medio máquina, o como suele decir la gente. ¿Es usted una medio máquina? No, no lo soy. ¿Tiene el pito de hierro? ¿Qué? ¡No! Enséñenoslo. ¡No! ¡Por Dios! Si no lo tiene de hierro, no hay nada por lo que avergonzarse. ¿Qué? Que si no es de hierro, no hay nada por lo que avergonzarse. ¡No, no, 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 no! Enséñanos el pito de hierro. Enséñanos el pito de hierro. ¿Qué no? Yo no voy a enseñaros nada. ¿Tiene pito de leche entonces? ¿Quién ha sacado el cuchillo? Amigo señor tío, ayúdame a amenazar. No, 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 no. Que nos ha pero déjenme, ¿eh? ¿Pero qué hacen? A ver el pito de leche. Enseña el pito. Si es de hierro, soportará un cuchillazo. Que no, que no, que no, que no voy a enseñar nada. A ver, lleva razón. ¿Para qué metes? Eso es de verdad. A ver, igual no tiene. Claro, y por eso no espabila con la señorita Jenny. ¿Tenéis compañeros que meternos con el miembro viril de nuestro amigo es un poco... ¿Miedo? ¿De qué? No. Del compromiso. Es que algunos hombres lo tienen. No, ¿por qué iba yo a sentir miedo? ¿Y usted? No estará aprovechándose, ¿quiere... ¿no? ¡No! Sí, ¿usted quiere de forma física a Jenny? ¿Qué acostaste con ella? Claro. Eso es lo único que quieres, ¿no? Claro. Con ese pito metálico. O'clock. ¿Qué estás variando mucho? O'clock está bien. No. Si tiene dos parásitos en los ojos, se lo quito, ¿eh? ¿Qué? Oh, ¿qué? A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Estamos viendo, Clock. Prosiga. A ver. Que yo estoy perfectamente con Jenny. No tenemos ningún problema. Y en un futuro seguramente pues nos casemos. Pero, Clock, escúcheme. ¿Qué? ¿Usted quiere físicamente a Jenny? Es solo eso, no es nada malo. Pues... A lo mejor te lo tengo que explicar yo. ¿Te puedes tapar los oídos, Sobina? No, pero si yo he hecho todo eso. De acuerdo, ¿tú de qué eres? Lo que viene siendo hacer el amor, el coito, la pasión. ¿Quién introducir la verga por las cosas de Jenny o no? No, está siendo muy explícito, lo sabes, ¿no? Ya, pero es que no me entiendo. Puede, yo es que no lo sé, es que ay, no sé. Un momento. ¿Qué? Que no sabes si se la metió o qué. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Es que me estaba perdiendo un poco. No. A ver, usted, ¿han hecho ya esas cosas? No, claro que no. Bueno, vale. Dice claro que no, como si hacerlo fuera para nada. A ver, es que no nos hemos casado. Claro. Eso está muy bien. Vale. Pensaba que usted era un hombre de ciencia. ¿Qué tiene que ver con...? La ciencia es la que no le da a su mujer. Claro. Como no haga eso pronto con su mujer, va a intentar inventar algo para que él se lo haga, ¿eh? Pero no están casados cuando estén casados. Claro, cuando estemos casados. Pero sabe que por eso los compromisos no duran mucho... Ah, no, perdón. La parte de la promesa no dura mucho tiempo, ¿no? Le voy a decir una cosa, Clo. ¿Qué? Si usted no tiene miedo al matrimonio, téngalo. ¿Por qué? Tenga pavor. Es una cosa complicada. Digamos que mi mujer... era esbelta, guapa, belleza, una diosa. Pero con los años, de Dios a pasapaje. Tío, ¿sabes que te ha pasado exactamente lo mismo, no? Pero yo soy hombre. ¿Y qué? Hostias. Yo sigo valiendo.
¿Me llama? Hombre, ya se lo voy sí, a decir un... por carta, que lo sepas. No se lo digas, por favor. Sí, no, sí, solo llorarás. Lo que he dicho. No se puede, está en mi mente. Crucis. Se lo voy a decir. He dicho crucis. ¿Qué? ¿Pero y qué vas a decir, Charlotte? Que está diciendo que por ahora mismo no ser una diosa no vale. Sí, sí, vaya por Dios, una diosa, ¿qué? Mujer. Eso es inclusividad. Forzada. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo hay diosas mujeres? Eso nunca ha existido. ¿Usted no conoce las diosas griegas? Las diosas griegas, claro, los dioses esos. Claro. Sí, sí. El Dionisio. Eso y todo. Meten todo con calzador. Sí. Pero bueno, que nuestro tema es no sé si. No, pero que yo estoy súper a favor de las diosas, Ah, vale. A tope con las diosas. A tope. Estoy haciendo una ironía irónica. Por las diosas, ¿no? ¿Cómo lo dice usted? Yo digo por el progreso, realmente. ¡Por el progreso! ¡Por el progreso! Yo no lo digo así. Bueno, más o menos, ¿eh? Ah, sí. De hecho, yo compraría la versión del tío de Charlotte. Se llama Connor, ¿eh? O si quiere llamarlo. Como te decía, el tío de Charlotte. Sí. Ocurrí. ¿Qué? Está feo no interesarse por la gente, lo saben. ¿Qué te ocurre? ¿Estás enfadada? Ey, ey, no lo hagas de tal lejos. Hostia, se ha desmayado. ¿Qué le ha ocurrido? Hoy no es nuestro día, ¿eh? No, desde luego que no es vuestro día. No, y el suyo, pero... Vamos, que el señor Cudianza está todo. No, hombre, no, ni que fuera una bacteria, un virus o la peste. Ha dicho incesta. No, es que... ¡No he dicho incesta! Es que ha dicho incesta. No, he dicho peste. No, pero no, tú no. ¿Quién? Tú no, vida mía, él. ¿El? ¿Quién? Él ha dicho incesta, no infecta. ¿Incesta? ¿Y qué tiene que ver incesta con esto? No entiendo. Pues que has dicho tú no, que no es una bacteria. ¿Y qué tiene que ver una bacteria con incesta? Ay, yo qué sé. Vámonos de aquí. ¿Qué tiene que ver una bacteria con...? Ha sido tú el que lo ha dicho. ¿Claro? No tiene que... Ah, no, ¿qué? No, por... ¡Ah, que ha dicho encesta! Había entendido que es lo corrompe... Había entendido algo así de que lo corrompe todo o una cosa así. Muy pocas veces lo he escuchado reírse, ¿eh? Ya. Yeah. Está genial. Ajá. Le falta rayo. Más de eso. Ya. Yeah. Sí, por favor. ¿El qué? ¿Rancho? ¿Nos compramos un rancho? Ahora van a vender el rancho de los Osul y van a comprarlo. No. Pues bueno, sí, pues no tenéis rancho. Gastamos $457. Es que es muy caro. Bueno, pero tiene flores violetas por ahí. Hostia, perdona, tiene flores. Vámonos, corre. De mi señor. Para su vida. No, pero no sé, igual... No sé, tenemos que mirar propiedades, ¿no, tío? Pero igual nos quedamos con lo que tenemos ya. ¿Qué rancho tenéis? No tenemos un rancho, ¿no? Ah. Si queremos comprar un rancho es porque no tenemos rancho. No estoy muy fino hoy, no sé qué me pasa. La verdad es que usted está más bien gordito. ¿Qué? Hostias. ¿No? Si yo estoy delgado. Un poco más fondón sí que le veo, Oclock. ¿Un poco qué? Más ancho. ¿Así es? Mi abuela me decía que era de hueso, a lo mejor le pasa a usted lo mismo. Puede ser que sea. Pensaba que era inglés. Señor Curry, me ve más ancho. Bueno, a mí que me cuenta. Ya, no nos conocemos de tanto. Pero eso, o sea, literalmente llevo una semana aquí. Sí. No, pero digamos que usted es un señor de ciencia. ¿Y es lo más parecido a un mago, así que ahora sí que es un mago, porque está más gordito. No. La magia no tiene nada que ver con la ciencia. Pero, discúlpame un momento, te voy a coger el mostrador. A ver, usted ha cometido una infracción grave de la comisión de chistes según el artículo 17.3. Por favor, enséñeme su carnet. No tengo de eso. Podríamos hacer un grupo estamos de comediantes. Un caso ilegal. ¿Un qué? Pues... No, un grupo de comediantes para el teatro. Ah, sí, lo hablamos con Leonie. Está la comisión del chiste, por favor, mantenga en silencio en la sala. No nos podemos reír. Usted... Pregunto. Sí. Uy, ¿se lo han hecho a la vez? ¡Es impresionante! Tengo que guardar el cuaderno. ¿Aló? Me cago en pie.
¿Qué pasa? No lo sé. Al no tener usted carnet, vamos a infligirle una de nuestras acciones más dañinas. Está expulsado de la comisión del chiste durante 38 segundos. Lamento. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien, nueve, contamos con puñaladas. Diez. Vale. Quedan 28. Muy bien. ¡Oh, venga! ¡Solo eran 38 segundos! ¿Cómo puede ser tan impaciente, Curry? Porque él espera hasta el último segundo para tirar todo. Porque, claro, es que te pones a contar corriendo. ¿Cómo que contar corriendo? ¡Curriendo! Oh, Clock, de verdad. ¡Ah, corriendo! ¿Qué? Hostia, pobrecito. No, a ver, le he entendido que hace referencia a tu apellido, pero no entiendo el chiste. No, al suyo, no al mío. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Hacia? Me he puesto nervioso. ¡Arriba! ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios mío! Esto no es como Irlanda. ¿Cómo es posible que estemos así y no hemos bebido nada de alcohol? Bueno, pues imagínese mi tío bebiendo. ¡Alcohol! De hecho... ¿Me han dado una cosa? De hecho, O'Clock. ¿Qué? Hostias, pues para. No, ¿pero de dónde ha salido eso? O'Clock, ¿sabe que mi tío fue el que me enseñó a destilar? Y te ha tirado. ¡Me ha tirado una botella! A destilar el que. A destilar el que te enseño. Señorita Charlotte. Sí, espera, es que mi tío está un poco. No, sí, ya lo vemos. Se nota que le enseñó a destilar. ¿Por qué destila un estilazo con ese modelito? Ay, casi no me caigo porque me he equivocado. Perfecto. Pues nada, espérate, claro que... ¿Pero cómo le ha podido afectar tanto el alcohol? Venga, vamos al... con la patada, con la pierna, vamos, vamos. O'Clock, le mete usted una patada a mi tío y es lo último que hace. No, pero si ha sido el señor Curry. Yo estoy amablemente llevando por la silla. Igual que yo. ¡Ah! Claro. No, ahí me ha metido la cabeza. En el reposacabezas. Esto está un poco más blandito. Pues no sé qué habrá ahí para que esté blandito. Un cojín. A ver, no puede ser que ya no aguantes nada el alcohol. Un huevo. No, tú. ¿Dónde está la botella? La ha tirado por ahí, O'Clock. No intento buscarla. ¿Por qué? ¿Quieres jugar a la botella? No, así otra cosa más que vender. Perfecto. Ay, Dios santo, O'Clock. A tu gusto, yo tendría que irme para Strawberry. Mierda. Pues dejamos lo de Strawberry para otra ocasión. Para mañana. Sí, no te preocupes. No, yo mañana no quiero que esté. No yo creo que el viernes. Uy, pues ya el viernes. Bueno, vale, sí. Tendré que ir a Strawberry para prepararlo todo. Ay. Tío, perfecto. Te tengo que comprar una llave. Y me da que Leonie, no sé por qué, pero me da que Leonie el barco va a llegar a Strawberry. No me pregunte cómo. Ojalá llegue en globo. ¿En qué? En globo. ¿Cómo que en globo? Pues en globo. ¿Y cómo va a llegar en globo si no hay? ¿Cómo que no hay? Imagínese no hay. Un barco. Sí, bueno, y si me lo un barco con globos. No ocurre, no va a pasar. Sí, va a pasar. Lo voy a hacer bueno, yo. Bueno, sí, pero aquí no. Sí, como el de María, sí. Un barco y globo. Pues yo y usted, por ejemplo. Un pez globo. Un pez globo. Pues me gusta. Claro, porque es un barco que está en el agua, pero hacemos un anacronismo a un pez. Hostia, anacronismo. Tú eres de campo cuando te da la puta gana, ¿eh? Sí. Yo soy... filólogo rural. Igual te suelta un... ¿Dónde va? Que te suelta un anacronismo. Bueno, corramos un tupido velo. ¿Un pedo tupo? ¿Cómo? Sí. Un velo que tupe. Y... te iba a llamar abuelo, Dios santo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? No, lo peor es que iba a llamar a mi tío abuelo. Sí. No, si lo hemos oído. ¿Soy tío abuelo? Pensaba que me ibas a llamar a... ¡No! Nos destroza el corazón, sí que... Eso no ha sido amablemente, ¿eh? ¿Se imagina que vienen los niños a asaltar esto y sacamos los tres cuchillos que tenemos y los acuchillamos?
Hostias. Ojalá. Quiero decir, no estoy a favor de los infanticidios, pero... ¡Atraco! ¿Qué carajo? No me lo puedo creer. ¿Qué le he dicho a ese tipo? ¡No te muevas! Quieto, señor Glock. Bueno. Quieto todo el mundo. Mira que se ha liado aquí por el capullo que ha tenido que levantar el arma. Me cago en la puta. Uy, lleva... Saca por la puerta y corra. ¿Lleva un rehén? Sí, encima traía un rehén. Saca por la puerta y corra. Voy, voy. Con un médico. Voy. Pero espera, ¿me ha hablado el que ha secuestrado? ¡Hostia, que me he cargado el cristal! ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Hostia, es que me estoy cargando los cristales! ¡Mierda, es que no hay doctores! Madre mía, cómo se le aporta. ¿Dónde está Maddox cuando lo necesito? ¿O algún médico? ¡Ay! ¡Ay, qué! ¿Nigel? ¿Qué pasa? Muy buena. ¡Ay, que me han asaltado el taller! ¡Los mocosos! ¿Cómo? Y mira que se lo han dicho, que tengas cuidado y no más. No, pero que hay heridos, está. Pero parece ser que se han empezado a liar a tiros. Todo el mundo, yo también he disparado y demás, pero en si, fin. ¿Pero si acaban de secuestrar a un hombre por allí? Pues sí, y se lo han llevado al taller. ¡No! Sí, y está ahí dentro el señor Curry herido y la señorita Charlotte. Y ahí me han dicho que vaya a buscar un médico, pero no he visto a ninguno, en fin. ¿Hay algún médico? Está arriba, ¿no? ¿Quién? Sí. Voy a avisarle. Dios. Estos niños. ¿Tú estás bien? ¿A ti te han hecho algo? No, yo estoy. A mí no me ha pasado nada. Por no, suerte. No, ya he visto que ha salido. ¡Hostia! ¡Oh! ¡La competencia del sheriff! ¡Ahí está! Sí, he disparado. Creo que le he disparado. Le he metido un tiro al niñato ese. A uno de los niñatos. Pero me ha dicho. Bueno. Se encuentra usted bien. Joder. ¿Pero cómo estás, San Denis? Yo me vi que... prefiero estar en armadilla. Sí, por algo nos estamos presentando al alcalde. Por algo. Madre mía, ¿cómo está esto? Ay. Nigel, sube las escaleras que... mi tío Cody te llama, así que... ¡Ay, Dios! Qué estrés todo. ¿Pero dónde? Necesito un doctor. Adi está arriba. Pues menos mal que llegaste, porque iba a ir al taller a buscarte. Colas. Buenas, Glock. Hola. Nada, por si acaso, ¿vale? Por si hace falta recalcarlo. No salgas de aquí, no vayas al taller, ni vayas a hostias, porque no sabemos qué ha pasado. Entonces, aquí estás a salvo, estás bien. Pero que tengo que ir a por mis amigos. No tienes que ir a por nadie, Glock. No, es que no los puedo dejar ahí tirados, Cody, no puedo. No, tampoco puedes dejar a Jenny tirada. Porque aquí a ti te matan y ¿qué hacemos? Piensa en eso. Pero vamos a ver, ¿has llamado a los sheriffs o algo? A ver si pueden... No, es que he ido a buscar a un doctor, lo primero. Los sheriffs no van a hacer nada. Yo sé quiénes son. Tú tranquilo, Clock. Eran dos. Uno era, parecía un niño... Sí, sé quiénes son. Porque han secuestrado a uno, ¿no? Me han dicho uno de... Sí, llevaba a uno a brazos. Es que los he visto. Sé quiénes son, sé el nombre, sé todo. No te preocupes, Clock. No te preocupes. Pero creo que al menos el niño está herido. Porque le hemos metido balas. Pero... ¿Le habéis disparado? ¿Qué niño? Al niñato, sí, le hemos disparado. ¿A cuál?
Al más pequeño. ¿Pito rojo? Creo que sí. Lo que pasa es que ahí dentro estaban el señor Curry, la señorita Charlotte y el señor O'Brien. Y esos también estaban ahí dentro y están heridos. También les han disparado. Vale, una cuestión, una pregunta. Cuando les habéis pegado de balas al del peto rojo, ¿ahora se mueve o no se mueve? No me he acordado, es que no lo he visto bien. Yo le he pegado un tiro, creo. He pegado tres tiros, porque he vaciado. Bien, O'Clock, bien. Pero no sé a quién le he dado. Bueno, yo creo que al niño le he dado. Hombre, vale, vale. No le he dado a los demás. Y el que ha quedado así en pie, que llevaba a la persona cargado, me ha reconocido, me ha dicho, bueno, O'Clock, vete a buscar un médico o algo. Yo, bueno, pues en vista de que no tengo tan buena puntería y que seguramente si empiezo a liarme a tiros, pueda herir o a la persona que tienes encima o me pueda matar yo, pues voy a por alguien. Qué desastre. Sí. Tú lo que tienes que hacer ahora es quedarte quieto aquí y esperar. Y sé que a veces duele porque a veces es complicado, pero lo más sabio a veces es no hacer nada. Te lo digo por experiencia. Si queréis me acerco yo. Como no, no, no. Pero... No. Normalmente cuando dices que eres médico no te dicen nada. Y te dejan pasar. Dame un segundo, voy a mandar a alguien para echar un ojo nada más, ¿vale? Te digo, no va a intervenir porque no me merece la pena. A mí me quedan muy bien todos los de dentro, pero... Entiendes que mi familia no va a poner en riesgo por esto. Pero bueno, segundo. ¿Tú estás herido, Nigel? ¿Tú estás bien? No, yo no estoy herido. Si es que yo no sé, tengo una suerte impresionante. Siempre. Y la verdad es que no tienes muy buena suerte. No sé qué. No. Tiene la mejor y la peor suerte que he visto en toda totalmente, mi vida. Totalmente. Yo creo que cuando tiene buena suerte es porque ha agotado todo el equilibrio de la suerte que pueda tener. ¿Quieres algo para comer o para beber? No. ¿Te quieres sentar? Es que. ¡Ah, Dios! Es que es mi taller y están ahí todos. Ya, pero es que tampoco nos podemos meter nosotros en medio, que a lo mejor salimos heridos nosotros también. Ya. Ya mandará a alguien el tío Cody, no te preocupes. Mando gente, no te preocupes. De acuerdo. Entonces, ¿quiénes eran? Puto críos, Ratón y Mike. Puto niño rata. Sí. No te preocupes porque con eso tengo claro aún. Lo que pasa es que no sé si tú en tu infancia en Inglaterra se jugará al pilla-pilla o al escondite. ¿De qué forma lo planteas? Juega. Pues que yo estoy... A mí me toca buscar. Sí. ¿Sabes? Y en el pilla-pilla y el escondite se ve que corren muy rápido esa gente. Se esconden muy bien, muy bien. Tienen mucho miedo, mucho miedo. Pues a ver si los caza. Sí, me ocuparé. Bueno, con estos realmente, sinceramente, no voy a por estos. Estos me dan igual. Pero bueno. Claro. Quien tengo que pillar, ya lo pillaré. Y ya te digo que cuando pilla quien tengo que pillar, el problema va a desaparecer. Porque cuando cortas la cabeza de la serpiente, ya no se mueve. Bueno, igual se mueve, pero un ratillo nada más, ¿no? Bueno, tú quédate tranquilo y sobre todo quédate con Jenny. No hagas ninguna estupidez. Pues menos mal que viniste corriendo, que estaba a punto de ir a tu taller. Menos mal que no ha sido. No, sí, ya lo que me faltaba. Bueno, si nos dejáis un momentito a acabar la conversación. Sí. Ah, sí, perdón. Ven, gracias. Ven, Nigel, que así te doy algo de beber. ¿Seguro que estás bien? No. A ver, yo sé que es bastante agonizante tener que esperar, pero es que a veces no queda otra. Pero me alegra que estés bien. ¿Estás completamente seguro que no le llegaste a dar a nadie sin querer? No, no. ¿Le diste al ratón? Creo que... Es que apunté hacia él y creo que disparé. ¿Crees? O sea... me faltan tres balas, eso seguro. ¿Cuántas tenías? Seis. En el tambor. Vale, pues... ¿Disparar las disparó a algo? Ahora, que había acertado, claro. No. Yo, al menos hubo un momento que sí que intenté disparar al rata. Entiendo. ¡Hola, Marcus! Lo que pasa es que con el otro pues no pude. Porque estábamos en una situación que, bueno, él tenía más ventaja de darme.
y le seguí lo que me decía. Que fue, ya. Ve a buscar un médico. Es que creo que la única que está por aquí es Adi, pero claro. Claro, hasta que eso no, es que hasta que la situación en la taberna no se relaje, no podemos mandarla allí. No, sería no. Demasiado peligroso. Y no va a ir. No va a ir. ¿El tío Cody mandó a alguien a ver cómo iba la cosa? Ha mandado a Jimbo y a Duval para que echen un vistazo solo, pero no vamos a intervenir porque estamos hartos de intervenir en todo. No, sí, lo sé. Voy a coger algo para beber. ¿Quieres algo, Nigel? Agua mismo. A mí tráeme algo para llevarme. ¿Qué Dios? Pues mira, casi no escapó muerto. Me han metido un... Por poco no escapó vivo. ¿Y... O'Clock? Sí, señor Morgan. A ver, cuéntame qué ha pasado. Con pelos y detalles, si puede ser. Nos encontrábamos en el taller el señor Curry, la señorita Charlotte, bueno, la señora Calloway y su tío, el señor O'Brien. Estábamos hablando, charlando tranquilamente. Uh-huh. Y cuando de repente ha entrado dos personas. Uno era un crío con una bandana y el otro era un hombre más adulto con una persona cargando a sus hombros, con una chaqueta rubio, azul. ¿Rubio puede ser? Sí, creo que era rubio. No me he fijado tanto. Uf, pelo corto tal vez. Vale, un consejo. La próxima vez que le pase algo de ese estilo, sea muy observador. Le puede salvar la vida a futuras ocasiones. Lo que sí sé es que el crío llevaba una especie de mono rosa o algo por el estilo. Vale. Pues siga, por favor. Entonces ha entrado el chaval y ha dicho, arriba las manos, esto es un atraco. Nosotros nos hemos quedado... Ha habido un momento que... Como que nos hemos quedado así un poco quietos y de repente alguien ha disparado. No sé quién ha sido ese alguien. Creo que ha sido el señor Curry. Y ha habido ahí un montón de tiros. El chaval ha gritado porque creo que ha sido herido. Yo he sacado el arma, he apuntado hacia donde estaba el chaval, he disparado repetidas veces y he visto que estaba tumbado en el suelo, que estaba herido. Pero también he visto que estaba herido el señor Curry y tampoco he visto de pie ni a O'Brien ni a Calloway. Y entonces el que quedaba en pie, que llevaba a la persona cargando, me ha dicho, O'Clock, ves a buscar a un médico. Vete de aquí y ves a buscar a un médico. Y yo, pues, de acuerdo. Ya. Entonces, iban a hacer el golpe este y por lo que me has contado, lo que entiendo, que se le salió mal porque alguien ha disparado y se ha liado consecuentemente a ella. Sí. Pero yo no entiendo secuestrar a alguien y luego realizar un atraco. No entiendo. A ver, me imagino que es por guardarse las espaldas para que los policías no entren y se los lleven a todos por el medio. Vamos, escudo humano. Entiendo. Pero esto está agravando. Esto es cada vez peor. Uh-huh. Y bueno. Ya me lo imagino, los sheriffs no harán nada. No, sí. Sí, ya sabemos cosas, pero no, no entiendo por qué no hacen nada. Si están asaltando y están atracando a gente y secuestrándola. A veces las cosas malas se... A alguna gente le conviene que hayan cosas malas. No sé si me captas. Y nosotros ya tenemos bastante información, pero bueno. Poco a poco. Por mucho que diga que no nos vamos a interponer, siempre acabamos solucionando las cosas, así que tarde o temprano me imagino que acabará pasando como siempre, aunque no queramos. ¿Y algo más que sea importante aclarar de todo eso? No, realmente creo que ya lo he explicado todo. Detalladamente, sin ningún detalle que faltase. De acuerdo. No te preocupes, en cuanto no haya peligro en el taller para Adi, ya
Ya veremos qué. Esos chavales de robo me caen bien. Puede que casi te hayan balaceado, pero me caen bien. ¡Serás malo, Marcus! ¿Quieres estar de mi lado? Bueno, nada, nada. Si quieres, vete a descansar, Jenny. No, no, ¿qué va? Ahora con estos nervios no voy a poder dormir. ¿Qué va? Tienes que estar de mi lado, Marcus. ¿Qué es esta? ¿Alta traición? Los niños se está poniendo cada vez peor. Sí. Antes, claro, antes solo eran atracos a personas en la calle, algo... Hasta, tú y yo sabemos, hasta en Londres pasaba, ¿no? Era demasiado raro que te robasen un poco la cartera o un reloj de mano. Sí, no me extraña que pase. Pero esto cada vez va de mal en peor. Ya. Yeah. Pues nada, toca esperar a ver qué dicen los chicos. Por cierto, Cody, tu amigo también ha ido a cuchichear lo que ha pasado. Aparte de tu hijo y tu madre. Perdón, pero hay que aceptar que hicieron la Marcus Classic. Perdón, el otro server me ha dejado loco, no sé qué hacer. ¡No ha saltado! Vale, genial. Pues listo, estupendo. Pero... Bueno, voy a confiar en que no se petarda y ya está. Algo se tal, por lo que me contó O'Clock. No me refiero con ellos, pero ya que están enteritos. Ah, pues, no, yo confío. ¿Qué sabéis? No os oigo muy bien. Si habláis. Digo que estaban los sheriffs rondando alrededor de la tienda. No hemos podido ver o observar nada. A unos lo han sacado y llevado porque creo que le habían disparado a un caballero y todavía había gente dentro porque estaban los críos, creo. Todavía. Pues al final igual le has dado al crío. ¿Pero que han sacado al crío o a quién han sacado? No, al crío no. A un caballero. Iba vestido de verde. Ah, el señor O'Brien. Pues sí, el O'Brien. A tomar por culo. Se lo han llevado a la clínica. Le ha durado la minería 5 horitas. Ay, Dios. Qué duro. Ay. El pobre intenta ganarse la vida y mira lo que le pasa. Me voy a la clínica a ver si necesitan algo. Genial, ten cuidado, ¿vale? Sí, no intenta no meterte en sitios así que te, sí, que te traigan las personas a la clínica. Dicho esto, si nadie requiere nada más de mí. Es más complicado. Me voy a ir a la puta cama, la verdad. Hasta luego. Sobre todo, Clock. Sí. Sé inteligente, no la líes. Tienes una cosa por la que vivir ahora, que es más importante que el taller. Porque el taller te compra otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, no te agobies. Bah, vamos bien. Listo. Pero es una forma de hablar, cojones, ¿tú me entiendes? Sí. Pero bueno, no me extrañaría, hermano, que le compraras un taller. Por eso que no te extrañe, no, que no te extrañe. La Marcus, la Classic. La Marcus Classic. Descansa. Buenas noches. Ay, de verdad, que esto es todo. Buenas noches, Jim. Pero voy a guardar unas cosas ahí y me iré también a descansar. Vale, perfecto. Señorita Jenny, señor Duval. Buenas noches. Sí, descansa, señor Duval. Por Dios. Qué desastre. Sí. Y yo que pensaba que podía tener un día tranquilo. Pero nada, Dios va y me demuestra lo contrario. Pero me alegra que estés bien, menos mal. Yo no sé cómo lo hago, siempre esquivo las balas. Los golpes no, las balas sí. No, sí, prefiero que evites las balas. De verdad, ay no, cómo se enteré, Igmund. Ya está. Ya casi los mata solo con verlos, si es que ahora... ¿Se lo vas a comentar mañana? Sí, se lo comentaré. Es que va a ser difícil convencerle de que no haga nada a los niños. Menos delante de las autoridades, ¿no? Ya. Yeah. Vamos a esperar un poco más, a ver si eso se tranquiliza. Bueno, ¿te vas a quedar en el taller esta noche? Tal vez, no lo sé. Si me gustaría ir a la enfermería, a la clínica, para ver cómo están. Si quieres, vamos. ¿Tú quieres salir? Si no, ya voy yo solo. No, si es a la clínica, no va a ser un problema, creo yo.
Además, prefiero que vayamos los dos juntos en vez de mandarte a ti solo. No, pero tampoco quiero que te pase algo, Jenny. Ya, pero mejor acompañado que solo, ¿no? Supongo. Es mucho menos probable que nos ataquen si vamos los dos. Que es, así es como se llevaron al pobre caballero. Se estaba caminando solo por la calle abajo y nada, le trincaron. Casi fui a ver qué pasaba, pero bueno, recordé mi última lección y nada, mejor me quedé donde estaba. Ay, y menos mal. Estarán bien, espero. Lo que me harta es que yo sé cómo va a ir la situación y los van a dejar ir, aunque acaben de secuestrar a alguien y de intentar atracar el taller. Lo único bueno es que no pudieron acceder al armario, ¿no? Me imagino. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero que accedan al armario antes que herir a mis amigos y a mis seres queridos. Ya. Ay, qué estrés. A ver si están dentro. ¿Aderin? ¿Estás ahí dentro? ¿O'Brien? ¿Eres tú? Sí. ¿Estás bien? Me duele mucho el lateral del costado. ¿Te han disparado ahí? No, me han dejado. ¿Cómo? Pero... Yo solo que sé que es de allí, sí que lo han disparado. El señor ese de Azul de Iberia... ¿Al señor Curry le han disparado? Sí. No sé dónde está mi sobrina. ¿Charlón? No sé dónde está mi sobrina. No se preocupe, vamos a encontrarla, ¿de acuerdo? Señor de acuerdo, vamos para allá. No, usted, espere. Usted todo está mal. Usted tiene que quedarse aquí, ¿de acuerdo? Descansar, porque ahora mismo va a ser un blanco fácil, ¿de acuerdo? Y aún no le pueden coger, le pueden herir y demás. No, vamos para allá. Señor O'Brien, por el amor de Dios, escúcheme. Tiene que verle un médico y le tiene que sanar. Ya me ha visto el señor Maddox. ¿Y qué le ha dicho? Ha dicho que me espera aquí un ratito, pero ya me he esperado, ya necesito ver a mi sobrina. Ya vendrá. Si está un poco herida, va a venir aquí, señor O'Brien. No vale de nada que vayamos hacia allá y usted se encuentre peor y entonces usted pues pueda morir. Y entonces sí que no va a volver a ver a su sobrina. ¿Quiere eso? Yo no me muero porque el bicho malo nunca muere. Señor O'Brien, vamos, por favor. Vamos para allá. Además, es que hace mucho calor y mis pechitos tienen que estar al frío. No, señor O'Brien, por Dios, no. Señor O'Brien. ¡Ah! Uy, perdone, disculpe, señor O'Brien, por Dios. No vaya. Por Dios. Quiero ver a mi sobrina. ¿Dónde está mi sobrina? Su sobrina vendrá ahora, seguramente. La van a sacar de ahí. Siéntese, por el amor de Dios. Uno de los niños, uno de los bandidos, está también herido. El que queda no puede hacer nada. ¿Qué? Usted me lo juda, me juda usted que va a venir. Caballero, por favor. No puedo jurarlo. Bueno, hacer recomiendo super regalado, el cual hace que el bien y que la gente ama, busca a los peores criminales, pero termina con un fiel trágico donde muere torturado frente a todos sus amigos triste. Hostia, venga qué final. Conmigo. Sí, venga conmigo. Vale. ¿Dónde está Aderin? Se ha ido a cuidar a mí. ¿No ha venido una doctora, señor Brian? ¿O Brian? Sí, y se ha ido con el sheriff. ¡Ah, mierda! Se habrá ido al sitio. Se habrá ido al taller. ¿Quién es la sobrina de la que estaba hablando? Chadot Calloway. Ah, la sobrina Calloway es su sobrina. Sí, soy el tío Brian. Ah, un placer. Yo soy Jenny O'Sullivan. Hola. Un placer. No se preocupe que si viene... Si los médicos la traen, ya veré cómo está su condición. ¡Qué sobrina! Thank you.
No salga de aquí. No cree que le traería mucho estrés si le viera a usted mal herido mientras lo atienden. Yo no necesito decir para allá. No, no puede ir por el momento. Es muy peligroso. Si va ahora, puede. Si va ahora, puede ponerle aún más en peligro. Pongo el pecho. Yo tengo fuerte, mira, toque. Sí, sí. Pero mejor no vaya por el momento. Espera un poco más. Si es que va ahora, puede poner su vida aún más en peligro de la que ya está. Por mi familia, lo que sea. Por eso, mejor espera un poco. Le avisaré si. Sí, que es igual a peligro, básicamente. ¿Tiene familia, cierto? Mucha familia. No se entiende de este sentimiento que yo tengo ahora. No, sí, yo lo entiendo, de verdad, señor. Disculpe. Dígame. ¿Ha visto por aquí algún alguacil? Bueno. No, no he visto ninguno. De acuerdo, gracias. Le aconsejo que no se acerque mucho al taller, al mercado que hay por allí. Ha habido altercados, disparos y demás. Ah, vale. Muy mal. Me está costando mucho hablar con usted cuando está así. El caso. No, por favor. Que no, señor, por favor. Que soy una señorita. No debería de verle en este estado, pero es una situación un poco excepcional. El caso. Por favor. No, es que, señor Ryan, estoy con el señor O'Clock y es, no, es que es para no faltarle el respeto. ¿Qué? Señor, ¿qué haces un gato conmigo? Me ha dejado un cuchillo a $4 que dice que es el precio normal, pero yo creo que es peso. No sé qué dice. Pues yo creo que está bastante rebajado, la verdad. Oh, sí, pues mira, gracias a Clock. De nada, supongo. Ay, pero me acabo de acordar de mi sobrino. Ay, Dios. Va a salir bien, ¿de acuerdo? No se preocupe. Como de pase algo y usted me jude que está bien, le quemo todo en la tienda. No hace falta precipitarse, estará bien, ya la traerán aquí. Por el momento no hay mucho que podamos hacer, sé que es frustrante, pero no puede ponerse usted en peligro. Podemos estar los tres. El señor doctor tiene un arma. Yo también tengo uno, pero no sé usarla. Creo que ni siquiera tiene munición. Ay, no, señor Ryan. Que si vamos con las armas en mano, los sheriffs nos arrestarían y tardaría incluso más en ver a su sobrina. Ya, pero es que eso no está bien. Y hagamos una cosa. Señor doctor. ¿Sí? Póngase a mi izquierda. Bien. ¡Tengo mi alivio! ¡No! ¡No, goddammit! ¡No! ¡No! Dime que tienes Dios. Una cuerda. ¡Ay, Dios! ¡Señor Brian, por Dios! Este adoquinaje está mal hecho. ¡Ay, Dios! A ver si intenta cogerle por los hombros y yo le intento coger las piernas. Bueno, que yo estoy fuerte. Uy. Haz eso. Señores, O'Clock. No. No se preocupe, que ya la traerán enseguida. Sé paciente. ¿Qué? Sea paciente, la paciencia es una virtud. No sé, la paciente es ella ahora. Pues vuelve a entrar a la clínica, por es el amor muy bueno. De Dios. Venga, padre. ¡No! ¿Pero qué es la parte de atrás? ¡No sabía! ¡No!
¡Señor O'Brien! ¡No! ¿Dónde se ha ido? ¡Ay, no! ¿Dónde he ido? ¡No me lo puedo creer! Soy el maestro del disfraz. ¡Ay, por Dios! No pensé que estar... ¿Se ha ido? Corriendo detrás de un hombre medio desnudo estaría en mi lista de cosas de que hacer por el día. Señor O'Brien, por favor, vuelva a la clínica. Se habrá ido hacia el taller. ¡Mierda! Jenny, por lo que más quieras, quédate en la clínica, ¿vale? A ver, no sé, intenta gritar que Ángela... Que Charlotte está en la clínica. A ver si a lo mejor vuelve. De acuerdo. Uf, ¡qué estrés, Dios! Vuelvo. Bien. Madre mía. ¡Ah! ¡Sheriff, por Dios, qué susto! ¿Cómo estás, Clock? Bien, ¿qué ha ocurrido? Es una balacera, parece ser. Muchos heridos, mucha sangre, doctores heridos incluso. ¿Doctores heridos? Sí, la señora Calloway. Ah. Joder. Pero ya la están tratando. ¿Algún muerto? Mi compañero. Uno. ¿Quién? ¿Quiere verlo? Venga. Sí. Por si. Ahí está. Lo ve ahí, en la maceta. Acabo de ver a un chico un poco extraño esconderse en un callejón por aquí cerca. Mono rojo, sujetándose un hombro. No. Parecía estar calvo, con el pecho descubierto y con pantalones solo. Ha ido a salir al callejón, a la calle de la clínica. ¿Quién es? Y ha pasado con el caballo y se ha vuelto a meter para adentro. Iba agachado. Parecía que se escondió de algo y he visto a Cross saliendo a correr. ¿Quién es esta persona? Un fulardo. Cielos. ¿Y? Supongo que el rey de la tienda. ¿Y los bandidos? ¿Dónde está el mocoso? Pues, los estarán persiguiendo. ¿Y el señor Curry? ¿Quién? El señor... Chaleco Rubio. Sí. Lo están tratando. Vale, está bien. Y Calloway también está bien, ¿no? Tratándola, sí. Vale. ¿Aderin está dentro? Sí. ¿Puedo ir a ver un momento a Charlotte? Pregúntales desde fuera. Diles, no. ¿Puedo pasar? Bueno, si están vivos ya me sirve. Están vivos, sí. Vale, perfecto. Es por el tío que está preguntando y se ha vuelto un poco loco. Si ven a un hombre semidesnudo venir hacia aquí, es el tío. Entiendo. Por cierto, Clock. ¿Sí? Podríamos hablar con el ayuntamiento para que te trasladen a otro sitio. Encontré un sitio junto con Nala que no está nada mal. ¿Dónde? Si quieres se lo enseño ahora. Ahora voy, es un poco tarde. Si quiere mañana, sheriff. Está aquí al lado, es en Saint-Denis, parte de arriba. Ah. Claro. Sí, pero tendría que ir a avisar a Jenny, si no le importa. Sí, puede. Creo que aquí está al lado de los telegramas. Si quiere... Envíale... Dígame. Como vea, no. Si podemos ir a la clínica y la recogemos. Ah, sí, sí, sin problema. Perfecto, gracias. ¿Les avisa a los doctores? ¿Cómo quiere? Cuénteme, ¿cómo quiere proceder? Ah, ¿respecto a qué? Aviso a los doctores que me voy a encargar de ti. Y vamos a recoger a su mujer y vamos al sitio que le dije. De acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. De momento. Joder. Hola, Taylor. ¿Cómo
¿cómo estás? Yo te he visto corriendo y he visto un tipo un poco raro. Sí. Ha habido un tiroteo en el taller. Estábamos ahí, Calloway, Curry, el tío de Calloway y yo, y de repente han llegado dos con un rehén. Y ha habido disparos, en fin, yo a duras penas he podido salir. Bien, un desastre. Qué buen Dios. Sí. Joder. Pero estás bien, bueno. Sí, sí, estar, yo estoy bien, no tengo ninguna herida ni nada. Ay, Dios. ¡Ah! Jenny, señor Brian. Están bien, están bien, sí, están, sí. La están sanando a ella y al señor Curry ahí dentro. ¿Ya puedo entrar? Todavía no, espero un poco, que sí. Se están ocupando de ella. Pero ve, le dije que estaría bien. Sabina, estoy aquí sí. Para... Bueno, ha habido un muerto. ¿Quién? Esta persona ha muerto, la que está aquí en con las plantas. Creo que era el rehén. ¿De agua? Ay, no. Ah, qué desagradable de ver. No tengo nada. Si quiere le compro unas botellas. Ay, en esta vida pocos dicen gracias. Ahora el sheriff Jenny nos va a llevar a un sitio y... ¿Sheriff qué? Ah, no, que nos iba a llevar a un sitio. ¿Pero quién? Usted, ¿no? Pero yo no soy el sheriff Johnny. No, he dicho sheriff. Ah, es que ha dicho algo de Johnny. Ah, no. Bueno, a lo mejor lo he dicho mal, no sé. Bueno, usted, en principio, creo. Bien, pues marchemos. Hay que dar un par de vueltas porque recuerdo la zona, pero el sitio en concreto tengo que verlo. En fin, nos vemos, Taylor. Sí, nos vemos. Yo tengo el caballo fuera. Por cierto, no va a venir su... Ah. Sí, voy, pero... ¿Sí, no? Sí, vamos. Venga. Por cierto, van a estar mañana. ¿Dónde vamos a estar mañana? Que si van a estar... Si van a... Ah, sí, a estar activos por aquí, despiertos. Sí. Sí. Posiblemente, vale. Sí. Tengo entendido que va a pasar algo. Algo bueno. O malo, depende de cómo lo veas. ¿De acuerdo? Ya se entera, es que no estoy muy informado. Comprendo. Lo que sí haremos el viernes será la ceremonia inaugural de la Liga de Mapaches Exploradores. ¿Qué es eso? Es una liga de exploración, sheriff. ¿De exploración que van por el mundo? Bueno, iremos por el territorio, asumiremos misiones que a lo mejor nos dé el ayuntamiento u otras personas y realizaremos expediciones. Anda. Por cierto, ¿conoce bien Saint-Denis? ¿Saint-Denis? Sí. ¿Más o menos? ¿Se conoce la cueva? No. ¿No conoce la cueva de Saint-Denis? No. Ahora le llevo después de esto. Bueno, a lo mejor es un poco tarde, señor sheriff. Ya sí, eso tal vez otro día, no se preocupe. Vale. Pero se lo agradezco. Por cierto, sabes que tendrás que ir armado, ¿no? Si vas a explorar por ahí. ¿Por la cueva, dices? No. Ah, no, digo, sí, por supuesto. Con los exploradores. Tenemos pensado contratar también a gente que forme parte de seguridad, por supuesto. Ir desprotegidos. ¿Quién? Es una muy mala idea. Lógicamente. Si dicen que no tiene mucho tiempo, igual hay que llamar a los caballos. Sé que a usted no le gustan, pero... supongo que será necesario. Bueno, estoy en proceso de... cabalgar. Bien, como le digo. El caballo no es su enemigo. A ver... Bueno, pues entonces llamémoslos... Que en teoría era por una parte de por aquí. A ver. Por cierto, bueno, esto tardaría segundos en enseñárselo, pero sabe que tengo el mejor carro del mundo. ¿Cuál? Sí. Ya lo verán, pero tengo un carro que no se vende en el establo. ¿Ah? Sí, es especial el carro. A ver, vengan. A ver, era un sitio. En principio dice que tiene una idea para mostrarme un taller mucho mejor que el que tengo ahí, para evitar robos y demás, pero viendo que me está alejando mucho, no sé si es muy buena idea, la verdad. Van
Bueno, a lo mejor es en las casas por aquí cerca. Ya veremos. Si es por aquí, no está tan lejos. Sitio con estatuas. Por suerte no hay nadie que haya, excepto ese pobre señor. Ah, la verdad, no sé qué. Pues. Pues menos mal que el señor Taylor me mantuvo ocupada en su conversación. Baja. Ah. El señor Taylor. Ah, sí, ese sitio. ¡Uy! Primero la zona ya bastante verde, muy bonita. Y así pasa. Un poco más de verde. Y aquí, pues es donde está toda la... Un poco más de espacio. ¿Qué opina? Ah, puede ver, sí, los aparatejos que hay. Había estado aquí dentro. Ya en un par de ocasiones me lo mostraron. Pero creo que pertenecía a alguien que hacía algo de sastrería o algo por el estilo. Sastrería. O sastrería o de sombreros o algo por el estilo, creo. ¿Jenny? ¿No ve un familiar tuyo o algo así? Sí, mi tía Bridget, pero es que no sé si sigue teniendo este lugar, la verdad. Yo creo que no lo usa. Habría que preguntar y tal. Pero, ¿qué piensas? No está mal el sitio. No sé dónde podría haber una forja. Y no, aquí dentro no. Digo, en la parte de atrás, quién sabe. Lo podría valorar. Aunque también me llaman la atención las fábricas que hay en la entrada de Saint-Denis con las grandes chimeneas. Tal vez en alguna. Vale. Y ahora les enseñaré el carro, venga. A ver. Sí. Es el mejor carro. ¿Qué es lo más ridículo que pueden pensar de un carro? Que no tenga ruedas. Peor. ¿Qué puede ser peor? Ahí está, ¿lo ven? ¿Qué opinas? ¿Qué es eso? Venga, corre. ¿Qué opinan? Este es mi carro, lo llamo el almacén. ¿Por qué no tiene caballos? Porque lo que hace el señor es... Viene con el carro, con un caballo, deja el carro y se va con el caballo. Sí. ¿Pero qué es esto? Es un carro antirrobos. No me lo pueden robar. No lo puedo ni manejar yo. Pero desde luego, ¿cómo lo quita? Ah, llamo al mozo, mira, mozo. Llévate esto. ¿Tienes alguna recomendación o algo que me guste como él? Deja que te... Dame un momento y te lo digo. Sí, viene el mozo, lo engancha con el caballo. Por lo que me has escrito me parece interesante. Pero el caballo no va incluido. Tiene el mismo precio que un caballo gigante con 40 carros... No, como... Lo he hecho al revés. Un carro gigante con 40 caballos. Pero, los caballos no están incluidos. Madre 90 mía. Kilos lleva. Madre mía. Oye, bastante bien, ¿no? No, desde luego. Encima, me viene bien para bloquear caminos. Que era para también lo que quería. Sí, supongo que es para cortar el paso a unos bandidos o algo por el estilo. Sí, o para la gente que corre mucho o cualquier cosa. Ya veo. Sí. Al final, ¿qué pasó? Con el hombre secuestrado y el niño... ¿Qué pasó al final? El hombre secuestrado... ¿No dijiste que habían entrado los niños con un hombre secuestrado? Sí, con un rehén. En el perista. Sí. Bueno, no, traían a alguien de fuera. Sí. No, ya nos vamos a encargar. Sabemos la cara de alguien. Eso así es bueno. Que en teoría ya sería saber un culpable. Solo queda llevarlo al departamento, que pague sus deudas y a tomar por culo. Ya veo. No sé si te apetecerá quedarte a dormir en el taller esta noche, la verdad. ¿Te importa si me puedo quedar a dormir hoy en vuestra taberna? No hay ningún problema, por Dios.
Gracias. Como, si, como si estuvieras en tu casa. Gracias. ¿Quieres ir ahora? O... Sí, vayamos ya. Es un poco tarde. Qué menudo día tan ajetreado, la verdad. ¿Qué ha pasado para que sea tan ajetreado? ¡Puf! Lo del disparo ha sido la gota que ha colmado el vaso, sinceramente. Lo del disparo al médico. ¿Qué médico? ¿El qué? Ah, sí, a Calloway, sí, todo el tema del taller que estaba ahí presente, sí. No, no, algo de antes me han dicho que, dispararon a un doctor porque parecía un indio. ¿Qué? Ajá. Algo muy raro, sí, madre, me tengo que encargar de un novato. Ay, Dios. ¿Usted participará en la guerra, sheriff? Es que no me he enterado de nada de eso. ¿Cómo? No, no, yo, es que llevo, como le he dicho, he tenido que coger un viaje. Ah. Y ha sido momentáneo para ver a mis hijos. Ya veo. Ya he vuelto. Nada, tarde nada, pero en ese nada, hombre, pues me he perdido de cosas, parece. Parece que ha llegado el ejército, que hay criminales que son militares, que... Se lo digo. ¿Cómo que criminales militares? ¿Criminales militares? Sí, sí, hay criminales, porque hay gente que delinque, que se sabe que delinque, que pues van a estar en el ejército. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! No, 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 no. Les digo. Es lo más normal del mundo. Primeramente, piensen esto. En las guerras, ¿qué es lo que ocurre? Muere gente. Bien. Llevar a criminales conlleva que tengan más riesgo de perder la vida. Eso sí, joder, son los primeros, más que un campesino, en manejar mejor las armas. Porque están más constantes al peligro. Pero no sé, ya preguntaré a ver qué coño pasa, porque no tengo ni idea. Supongo que será contra los indios en New Austin. Así sí es. ¿Qué opinan ustedes? Porque es que a mí, mientras no se metan en nuestro territorio... Yo opino igual, quiero decir. No, sí. Preferiría que se... Que recurriéramos a una ruta un poco más diplomática primero, antes de ir a la guerra, pero bueno, ya que estamos aquí, no me voy a meter. Ya tenemos bastantes problemas por aquí como para preocuparnos ahora por lo que pase en otro condado. Joder, quién sabe, algún día igual, en vez de los tres estados, nos convertimos en los cuatro estados. A saber. Pero bueno, veo que O'Clock... Tiene unas ganas de dormir, que no puede ni con ellas. Un poco, se lo admito, no, sheriff. No, sí, has tenido un día... No, sí, no me extraña, pobrecito. Joder, no le culpo. Pero bueno, a algunos nos toca el horario nocturno. Lo siento, sheriff, pero le agradezco que me haya mostrado el sitio. No, nada, ya otro día le enseño la cuevita de Saint-Denis. Perfecto. Y poco más, el resto ya exploren ustedes. Que si yo voy a ese... No sé si es un grupo o algo... Se quedan sin nada que explorar. Bien. Que pase buena noche, sheriff. Igualmente, descansen. Adiós. Igualmente. Venga. Ahora te leeré, ¿eh? Dame un momento. Que ahora que acabaré de directo... Bueno, acabaré directo. Que cerraré stream... Ay, menuda noche, no pensaba que iba a acabar así. Ya, ni yo tampoco. Sí, iba a buscarte un momento al taller, iba a acercar para darte un beso, desearte buena suerte y que invitarte a la taberna, quedarte a dormir. Pero nada, menos mal, no acabé yendo. Estaba a punto de ir cuando te vi corriendo. Menos mal. ¿Invitarme a dormir? No te pasó nada. Ah, es que me imaginaba que no podrías quedarte a dormir en el taller. Viendo, estarías ocupándolo, por así decirlo. Sí. Así que, no, ya lo he comprado. Tenemos habitaciones de sobra en la taberna, así que... No, más pero que nada gracias. Para ofrecerte una habitación, aunque sea. Te lo agradezco, Janier, está mejor. Que no es un problema, de verdad. No, pero igualmente si es que... la mejor. Si es todo un placer, si es que me... Y ahora que ha pasado todo esto, más razón aún. Ya hablaremos con los demás mañana a ver cómo se encuentran. De acuerdo. A menos que quieras pasarte por la clínica o algo. No, creo que quiero irme ya a descansar y a dormir. Vale, vale. Te acompaño a la habitación y me voy a descansar yo también. Hombre, señor Maddox, un poco tarde, pero llega. Sí. Ay.
¿Cómo se encuentran? Muy mal. Ya, ya, me lo imagino. Es que ha sido desastroso hoy. Sí. En fin, yo me retiraré ya a dormir, Maddox, que le vaya bien. Ah, pues que pase buena noche. Igualmente. Me he enterado de lo del taller, ¿cómo se encuentra? ¡Ay! Pues un poco fastidiado, pero bueno, nada. Menos mal que está bien. ¿Cómo? No del todo, no recuerdo mucho. No recuerdo, es que fue algo muy caótico, no sé qué pasó, que nos asaltaron, pero hubo, no sé cómo pasó para que empezaran los disparos. Yo menos. ¿Quiere algo para beber o para tomar? A ver, ¿cigarrillos tenéis? Sí, sí, tengo. Ahora vuelvo. ¿Cuánto eran? Y no se preocupe, ya... No se preocupe. Pero no, por favor, insisto. Pues serían unos 15 centavos por caja, más o menos. Pues dame 10, si tienes, y te doy 1,50. Sí, claro, vuelvo enseguida. Perfecto, gracias. Nada. Ay, bueno, Charlotte me dijo que pudiste salir corriendo. Sí. Bueno, me alegro. Creo... utilicé la pistola. Me faltan 3 balas, creo que disparé al niñato ese. Bueno... pero no sé, sí. No sé qué decirte, yo estoy un poco desorientado. Ya. No me acuerdo ni siquiera de lo que yo hice. Supongo que disparé, ya que mi revólver le faltan 2 balas. En el mío faltan 3, sí. Tome. Sí, me fui porque me lo dijo el tipo ese, que saliera. Que me fuera. ¡Ay! Buscando. ¡Qué susto! Perdón, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, estaba buscando es que... a Jenny. Es que... ¿A mí? ¿Por para qué? Ver si está... No, para ver si estabas bien. Ah, sí, sí, estoy bien. No, sí, es que fuimos a ver si estabas en la clínica todavía y nos encontramos con el señor O'Brien. Pero eso fue otro desastre porque quería ver dónde estaba la señorita Charlotte y salió pitando de la clínica. Vaya. Así que nada, pero es el señor O'Brien. El que iba vestido de verde, no sé si le suena. Ah, sí, ha venido un hombre que se ha metido por ahí vestido de verde y hablaba con Charlotte. Pues Charlotte es su sobrina, por lo que parece. Ah, vale. Yo me voy a ir yendo a la cama a descansar. Le voy a acompañar a Nigel a que descanse. Perfecto. En la habitación por esta noche. Yo me voy a Strawberry. Me están esperando. De acuerdo. Muy bien. Cuídese, por Dios. Que se recupere. Sí, no os preocupéis. Espero que estéis bien. No, sí, no se preocupe. Estamos bien. Mañana no creo que esté disponible. Estaré de excursión por el campo. De acuerdo. Nos vemos el viernes en la madriguera. Muy bien. Perfecto. Ay, Nigel. Con cuidado. ¿Sí? Te he dejado... que se me había olvidado dártelo. Antes de irme en la tienda te he dejado unos bocetos de una idea que tengo para las divisiones. Ah, perfecto. Un pequeño boceto. Me lo leeré cuando vuelva mañana. Perfecto. Bueno, lo verás. Es un dibujo. De acuerdo. Gracias, señor Curry. ¿Estás bien, O'Clock? Bueno, un poco cansado. Es normal. Sí, yo también me voy a descansar. Ben, ayer te acompaño a la habitación. Bueno, que pasáis buena noche. Vaya bien. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Ay, Adi, ¿te vas a descansar tú también? No, voy a dar una vuelta por aquí antes. Vale, ten mucho cuidado. Sí, sí, lo tengo. No hay problema. Ay, qué estrés todo, por Dios. Pero, bueno, los dos estamos bien, así que no nos hemos intentado acercar ni nada. Es que se nos escapó el caballero y pensábamos que se había ido al taller a buscar a Charlotte. Sí. Pero nada, menos mal. Se había escondido en un arbusto por la zona. ¿Quién? ¿El? Sí, el... No, el señor O'Brien. En vez de correr... por lo que me confesó, intentó ir, pero no se acordaba cómo llegar. Así que... Vaya. Por eso se salvó. Menos mal. Mía. Bueno, yo me voy yendo ya. Sí, a descansar. Te veo mañana. Día. Dejo, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Ven. Ay, qué estrés todo. Tu día ha acabado de mal en peor, ¿eh? Bueno, no acaba bien ahora contigo.
No, es mucho, pero para esta noche al menos ya piénsate lo que vas a hacer con el taller y qué harás mañana. Descansa por el momento. Sí, lo haré. Muchas gracias por todo, Jenny. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, avísanos. Por supuesto. Tú con que estés por aquí, me estaré muy bien. Pues nada, que tengas dulces sueños. Intenta no soñar demasiado conmigo, que luego te da la diabetes de los dulces que son. Sí, va a ser difícil. Eso ha sido una triple, solo digo. Eso ha sido triple. Muy bien jugado, señorita O'Sullivan. Pero, voy a acabar ganando. ¡Te quiero! Uy, Cristian Bobo, ¿cómo te quiero? Descansa. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, amor. No te preocupes. Si quieres, te doy una copia de la llave ahora o. No te preocupes, mañana. Si no, avísale al señor Duval o a alguien de la familia que te abra mañana y no hay problema. De acuerdo, gracias. Venga, buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos, Dios. Me estoy cayendo de sueño. Bien, pues vamos a dejarlo por aquí. Voy a leerte. Dame Marcus. Mi personaje físicamente va a tener un sombrero como el de John Marston. O sea, con una pluma incluida, va a tener una cicatriz de garras de puma en la cara, va a tener una camisa negra y encima un poncho junto a una doble carrillera. Pantalones de trabajo para montar. Joder, lujo. Tener de piel morena, clara y ojos oscuros, si es que ya me veo su futuro. Thomas Harlow, un cazarrecompensas leal a la ley, buen amigo y alguien que protege a quienes ama. Su padre murió de joven y es cazarrecompensas por cuidar de su madre, que se enferma en tu cuerpo. Es un tipo con aspecto, pero bastante buen tipo. Le encanta el whisky. Me ha dejado abandonada. ¡No! Green, me gusta mucho el segundo personaje, el de Thomas Harlow. Además que es buena gente. Amarok, no te he dejado abandonada. Es que no tenía ninguna otra posibilidad. ¿Qué iba a hacer? ¿Rolarme a tiros con ese tiro y morir? No. Y además, yo pensaba que tú estabas también con un tiro. Yo pensaba que estabas con un tiro. Fui a buscar ayuda. ¿Por qué siempre todo lo que hago sale mal? Al Lucky Lobo, sí, qué risas. Es que así hubo. El momento que Amarok ha dicho, uy, ¿te imaginas que vinieran los niños y los atacamos ahí con el cuchillo? Ja, ja, ja. Joder. ¿Es porque lo sabías o ha sido una casualidad impresionante? Ha sido ¡wala! Pues hay que hacer clip de eso. Primera vez que Marcus tiene un personaje. Pues eso, siempre hay una primera vez, Marcus. Una buena persona. Ay, Dios, es que tiene muy mala suerte y pobre personaje. Lo único bueno que está teniendo últimamente es la relación ¡ay! Que mantiene con Jenny. Bueno, y lo de la liga también está muy bien. Por Dios, que no haya problemas ese día. Automod, se ha retenido un mensaje, malditos ingleses, permitir. Ay, cómo se entere hoy mañana, madre mía, va a llover sangre. Lucky Lobo, eres el señor O'Brien, ¿no? San Denis Arde, sí, hola, un Lucky. No, se dejaba abandonados. Bueno, se dejamos ahí tirados, pero ¿qué iba a hacer? ¿Morir también? Además que había gastado 3 balas, no. Estaba como un poco nervioso con el tema de las balas porque me he puesto en plan mierda, no sé cómo se funcionaba esto. Y ha sido tan random porque me lo ha dicho con una tranquilidad. Oye, Clock, venga, voy a avisar a un doctor. Y yo, vale, de acuerdo. Me lo ha dicho el malo, quiero decir. Adiós, chavales, descansad, pero yo no dormiré además de que Alf se muere de sueño. Cierto. Mañana le daremos más al roleplay del lejano oeste, a ver qué tal va, a ver qué sorpresas nos trae, más disparos, más de estos, pero ha estado bien, ha tenido un final muy bueno, esto que no me esperaba para nada. Se pueden sacar buenos clips. Así que nada, gente, espero que os lo hayáis pasado bien durante la retransmisión, si lo habéis visto o lo habéis vivido como personajes más en esta historia, como la pobre Amarok, la pobre Jenny, el pobre O'Brien, el pobre Igmund, el pobre Curry, en fin, todo un montón de gente pobre. Y nada, gente, mañana continuaremos. Así que un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos mañana. Todos sufriendo, básicamente, sufriendo todo el mundo. Ah, y en fin,
Gente, hasta la próxima.